Pam, pam, param, 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 pam, 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 pam. My life cut into pieces. This is my last reason. Menudo tarareo. ¿Pero qué pasa? ¿Qué 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 pasa? Buenas tardes, Ira. Buenas tardes, Fran. Fran. En 5 días es tu cumple ya, ¿eh? Ya está, dejadme ver si puso. Se puso tweet. Se puso tweet de. ¡Ay, joder! Menudo permatrago. Menudo permatrago, ¿eh? Sí. Menudo permatrago, la verdad, ¿eh? Me voy a atragantar y todo del permatrago. Bueno, pues ayer me partí la polla, tío, con el permatrago, tío. Es más, luego subí hasta TikTok el clip y tal. Fumo, no sé si me acuerdo si fue ayer o fue hace 2 días. Os juro que tengo unas pérdidas de memoria a corto plazo. Que es que yo no me creo que sean así, te lo juro. Pobre, que subí el clip poniendo el título. Nunca me respondió a la pregunta de qué es permatrago. Y me respondió un pavo, o sea, me pusieron un pavo en comentarios. ¿En dónde están los comentarios? Un héroe. Yo hoy a ver si hago alguno la broma en GTA. Ojalá, tío. Ojalá, tío. Y que caigan. Sería brutal. Hoy me he comprado chuches. Hacía años que no comía de esta mierda, ¿eh? Me he comprado un pack de esto mítico de que son como varias chuches por un euro. Porque obviamente necesitamos azúcar, chicos. Necesitamos azúcar para todas las cosas pensales. ¿Pensales? Mentales. Necesitamos azúcar. Porque así fomentamos que vaya mejor el cerebro. Cabrita, el mejor gallego que no es de Galicia. Recuerda esas palabras. Es la mejor persona gallega que conozco sin ser de Galicia. Ni estar siquiera cerca. Fuerza débil. Energía agotada. Es el mejor gallego sin ser de Galicia, ¿eh? Recuerden esas palabras, ¿eh? Fuerza débil. ¿Por qué lo de la fuerza débil? ¿Y esto? Ah, porque tengo pocos soldados, igual, porque se me murieron. Venga, pues hay que escoger nuevos personajes, ¿eh? Cabrita y Eira vais a entrar. Os toca entrar. Ha habido muchas quejas sobre mi forma de volar, pero aparte del piloto automático, no veo más voluntarios para pilotar. Pues lo piloto yo, ¿eh? A mí me la pela, ¿eh? A ver, Eira, ¿qué personaje quieres? A ver, se pueden personalizar, pero no voy a tirarme una hora personalizándolo, también te digo. Está Nicole Marshall. Tienes a Michao Young. Tienes al que quieras. Adri, ¿cómo puedes ser tan cafre de mierda de canjear eso? Pues lo voy a hacer. Porque tú serás cafre, pero yo soy una persona decente.
Y el pavo con sus dos cojones viene. Espera que no leo. Ah, no, publicidad era que yo ponía publicidad. No que, no que. Este pavo que se cree. Es verdad. Soy subs, no se afecta. Necesito más azúcar para adelantarme a vosotros. El Ariana Marino. Mega reclutar. ¿Y tú, cabrita? Yo creo que este se parece a cabra, ¿eh? Ah, no puedo reclutar más por los suministros, F. Nada, cabra, pero tú eres el siguiente, ¿eh? Lo que sí que quiero es ver soldados. Fua, normal, es que mira, este está entrenando. Estos todos están con heridas. Es que es una mierda. Nombre. Eira. Apellido. María. Eira María. Hombre, pero espera. ¿Esto qué es? Bueno, a ver, cabra. Podemos hacer la trampa. Yo quiero mi personaje ahí y morir a la partida siguiente. Vale, Adri, pues tú eres el siguiente. A ver. También te digo, cabra, podemos hacer esto. Podemos aquí jugar un poquito a ser dioses. Y esta persona ahora es un hombre. Y pues. Espera, es que es brasileño, ¿eh? Entonces le voy a llamar O Cabrita. Apellido. O Cabrita do. O Cabrita do Twitter. Cabriña. Hostia, es verdad. No, porque cabrín. Uf. Ya, ¿eh? O Cabrina. Cabrín. Así mejor, ¿eh? O Cabriña do Twitter, ¿eh? Recluta o cabriña do Twitter. A mí me gusta, ¿eh? Me encanta. O cabriña do Twitter. Descripción. Ana es una superviviente de la guerra. Un mando importante de XCOM cuando la organización cayó. Se rumorea que sobrevivió a la Akai Aciaga. Operación prebélica de XCOM. Me gusta. Me gusta que sigue tratándose como de género femenino. Vale. Ahora no, cállate. Si no, si no recuerdo mal, está lo del proyecto Avatar este. Creo que tengo algo. Es una señal débil en un canal abierto. En toda esta zona. Preocupan enormemente a la Ya, ¿te callas ya? ¿Puedo hablar yo? Sabían nada de ella desde que ¿Cómo vas a saber que es Valen? Si está. Porque no se entiende una mierda, tío. Vale. Entonces, tenemos lo del proyecto Avatar este, que son eventos oscuros. Para los eventos oscuros tienen que pasar el próximo. O sea, va a pasar esto, que es los alienígenas están alerta máxima, lo que hace más difícil para los XCOM pillar los desprevenidos. Y el próximo ataque de represalias se va a hacer en 4 semanas. Lo bueno es que aún queda tiempo, aún tenemos tiempo. Entonces la cosa sería como que para joder eso del proyecto Avatar hay que cumplir estas. ¿Ves? Por ejemplo, construir la instalación del campo de pruebas, que está en curso, que quedan 6 días. Contactar con la resistencia en la región, en el sitio secreto, que es este. Que aún, ahora podemos triangular su posición y establecer contacto con Estados Unidos. Creo que no puedo, o sí puedo, pero el otro día me lo cortaron. Creo que si ahora le doy aquí, ya mantenemos el contacto con ellos. Les recibimos. Literalmente cero intimidantes.
55 ingresos. Nuevos contactos regionales localizados. Vale. Pues ahora tenemos. No. Todavía no. Cobramos a final de mes. Y todavía falta. En 14 días es cuando nos da lo de los tal. Vale, pues como pillemos suministros, hay que hacer a Adria. Lo que no entiendo es, si yo clico aquí, ¿qué hace? Este tiempo, tal, tal. Una vez instalado el repetidor de la radio de la resistencia del oeste de Estados Unidos, aumentará un más 83 su obtención. Vale, pues hay que pillar suministros para hacer esto. ¿Qué tal va tu gatete? Muy bien, no sé dónde se ha escondido, creo que se fue a dormir por ahí, a la habitación de mi madre o algo. Pero nada, ya mejor. Es que le... Ella siempre, en el ojo izquierdo, le suelen salir como muchas lagañas. Y le salió como una dermatitis. Entonces fui a mirar al médico y nada, me dieron una cremita que le tengo que echar por la mañana y por la noche, pero bien. Es que lo tenía como muy, muy rojo. Y no, y le costaba abrirlo. Iba por ahí guiñando el ojo. Te miraba de frente y te hacía el gato. Y yo, ¿qué haces? ¿Qué haces? Eso no lo hace un gato normalmente. Vale, hay que triangular esto. Y esto. ¿Y esto qué es? Dispara cuando quieras. Todos los proyectos experimentales de munición, granadas y armas del campo de prueba se completan al instante. Haz contacto e instala repetidores de radio en este continente para recibir esta bonificación. Vale, pero me falta todavía tal. El mío. Ay, mira, aquí está. Lili, ven. Lili. Oh, gato. Mirad, ya se le ve mejor. ¿No ves que si le veis por aquí en este ojito justo en el que giró? Lili, mira cámara. Lo tiene como un poquito más rojito. Tiene como una especie de manchita, pero es esa. Mira, es mi arma de asalto, mira. ¡Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta! Lo malo es que la hija de puta, vosotros pensáis, ¡ay, pobre! Igual hace daño, ¡ay, pobre! No sé qué. Ahora es cuando mi gata dice, sí, hijo de puta, me cogiste, pues ahora vamos a jugar a que yo te destrozo los brazos mordiéndote. Es una mía otralleta, exacto. Es que encima no lo veis, pero yo, por el marco de la puerta, le hago así, como que hay algo subiendo, y se pone a escalar como una loca. Vale, parece que se tranquilizó. Pues vamos a hacer esta misión. Para allá que vamos. ¿No establecimos contacto todavía? Coste 30 datos. Una vez conectado. Ah, pero es que creo que este daba error por no sé qué movida. A ver, establecer contacto. Hemos agotado nuestra capacidad de comunicación. Debemos mejorar nuestros sistemas para poder establecer nuevos contactos. Vale, pues voy a hacerlo de posición triangulada. No hemos terminado de contactar con la célula de la resistencia local de Stargen. Vale. Entonces ahora tienen que pasar días. Creo que no habría anticipado estos resultados, pero son fascinantes. Con frecuencia me pregunto cómo pudieron concebir los aliens. Vale, ahora hemos desbloqueado al matar a los aliens estos, podemos recuperar sus cadáveres. Y según vamos recuperando sus... ¡Te quieres callar! ¡Qué pesado, tío! Al matar aliens, pillamos sus cadáveres. Y al investigarlos, desbloqueamos cosas. Por ejemplo, ese era como una especie de metamorfo. En plan, se ocultaba como con la imagen de un civil, pero cuando nos acercábamos se transformaba. Entonces hemos desbloqueado la baliza de imitación. La baliza de imitación genera un señuelo holográfico que atrae los ataques enemigos durante un turno. Se usa como una granada tirándola a un lugar donde aparece un señuelo. Oye, pues oye, para escapar o movidas de estas puede estar bien. Ahora la cosa es que hay que investigarla. Pero... Ah, no. No sé, no, porque no sale bueno. Vale, investiga. Investiga eso y vamos a seguir con lo otro. El entrenamiento completado de este. Continuar. Literalmente la misma animación, ¿eh? Hasta ahora Aira y Fran, que sea menos hacer la compra. Nuevo objetivo
objetivo añadido. Investigación. Investigar el sitio secreto Admin. Completar la misión del sitio secreto. Ah, vale, vale, vale. Comandante, hemos establecido contacto con la resistencia local y podemos avanzar al sitio secreto de Admin cuando nos diga. Hay que asegurarse de que las tropas están totalmente equipadas y listas para una misión dura. Imagino que la seguridad de la instalación será estricta. Comandante, he actualizado los objetivos actuales en base a los descubrimientos más recientes. Vale, o sea que va a ser jodido, ¿eh? Y esto de dispara cuando quieres es que no entiendo hasta la marquita. A ver, vamos a investigar esto. Contactos 3 de 3. Es que esto, es que son las cosas que me lían todavía. Lo de los contactos. Comunicación a resistencia. Los resultados probablemente sean cruciales para nuestros esfuerzos, comandante. Hoja de arco. Cuando la energía cinética pura ya no es suficiente en el campo de batalla, la hoja de arco puede resultar necesaria. La potencia... potencia la eficacia en combate de la espada normal con un campo eléctrico capaz de aturdir a los enemigos que no mueren inmediatamente. Bueno, eso es bueno, ¿eh? Y nada, las armas modulares, dale. Esa investigación sería prioritaria para usted, comandante. Le notificaré en cuanto tengamos un informe. El campo de pruebas está listo, comandante. Podemos construir un conector craneal en cuanto lo ordene. Hay disponibles nuevos proyectos de ingeniería. ¡Ah, vale! Bienvenido al campo de pruebas, comandante. Pensamos que sería buena idea aislar nuestros conceptos más experimentales, sobre todo los referidos al desarrollo de armamento. Núcleo de helio, pero no tengo. Ah, sí, tengo tres núcleos. Vale, lo que no tengo es el helio, vale. Tiempo 10 días. Y nada, pues que pruebe. Cualquiera, venga, la munición. El equipo se ponga manos a la obra de inmediato, comandante. Le avisaré en cuanto haya progreso. Y vamos a asignar un ingeniero. Ya está, ¿no? Sí, 5 días, vale. Vale, ahora la cosa sería... nos falta energía. Entonces, necesitamos hacer una movida de estas eléctricas. Entonces... ah, requiere dos ingenieros. Y tengo solo uno. Fuck. Vale. Y esto de contactos es lo que no entiendo, tío. Envíame aquí. Al puente, al puente, al puente. Vale, esta es la misión de tal. Este es el cuartel. Esto es posición triangular de Norteamérica. Y eso es esto. A ver, déjame acabar de investigar esto, por favor. Comandante, nos acaban de informar de que la resistencia ha atacado una línea de suministros de Advent. Tenemos la oportunidad de recuperar materiales valiosos, suponiendo que eliminemos las fuerzas alienígenas que vigilan la zona. Rumbo al sector. Dale, dale, tenemos que pillar esa mierda. Eso es mierda de la buena. Vale. ¿A quién llevamos? ¿A Choco? ¿A Ana? Buah, Ana es que está muy fuerte, ¿eh? Ana es que ya es cabo, ¿eh? Y luego tenemos a la Oki y a Bettini. ¿Sabéis lo que voy a hacer? Mira. Ya que estas tres son granaderos, voy a alargarlo. Y vamos a meter a Adri. ¡Ah! Es que no tengo a Adri. Vale, Adri. Vamos a hacer esto. Te voy a personalizar un poquito. ¿Qué prefieres ser? No, tienes que ser granadero. Porque Angie ya es otra persona. ¿Te vale ser granadero? Con no ser de Canadá me vale. No, ¿de qué? Dime, dime, ¿de qué país quieres ser? Y tu nombre. O sea, el nombre que quieres que salga. Te voy a poner ahí de tío. Mira, te voy a poner hasta la crestita, ¿eh? Hombre, SRC Sim Racing. Muchísimas gracias por el follow, man. ¿Qué tal? Adri, dame nombre. Si no voy a poner...
Señor. Y de apellido Psycho, ¿eh? Ahí está, ¿eh? A la posibilidad que va. Iniciar misión. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, maquinona? ¿Qué tal, tío? ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Estamos aquí jugando un poquito al XCOM. A ver si no... Si no se nos mueren ahora todos los soldados en esta misión. El Adri echando a la gente, ¿eh? Hostia, Johnny es... ¿Johnny? Hostia, tío, ¿qué tal? Hostia, ni años, ¿eh? Estaba dudando, ¿eh? Por lo de Racing y todo eso. Yo, wow, igual es... Claro, es que no lo puedes llamar Johnny. Claro, es que cuando nosotros nos conocíamos era Johnny, ¿sabes? Buah, ni años, ¿eh? Porque nosotros ni siquiera nos conocimos en la ESO, ¿eh? Nosotros nos conocimos en el colegio, ¿eh? Porque creo que tú repetiste en sexto o quinto y ahí coincidimos, ¿eh? Hostia, muchos años, ¿eh? Vale. Es que es de sexto de primaria, ¿eh? Es que ha llovido, ¿eh? Evita destruir suministros críticos. Neutraliza todos los objetivos enemigos. Vale, no tenemos más visión, ¿no? Vale, por ahí podemos ver que hay un enemigo. Entonces... Buah, igual tenía que haber puesto a Nana, ¿eh? Que era sniper. No llovió ni nada. Es que tengo miedo de que me pillen la visión por ahí, tío. A ver. Es que ojalá poder enviar... Este era el Super Mario táctico. ¿Y en este juego dónde se construye para pillar altura? En este juego donde construcciones, tío. Ojalá, ¿te imaginas? Nah, me mato, ¿eh? Solo odio el Fortnite, ¿eh? Porque yo me acuerdo cuando empecé a jugar al Fortnite, más o menos de cuando salió, que yo era decente. Y luego ya era la bestia que eran las construcciones y ya dije a la mierda. Vale, pues si está ahí toda la people, voy a pegar por aquí un rodeo. Buah, Adri, qué bien me lo pasé ayer jugando al Phasmo, tío. Qué risa se llena en el Phasmo, te lo juro, ¿eh? Con el puto fantasma, tío. ¡Angie! ¿Qué tal? Acabas de portar a jugar al Cookie Clicker, ¿eh? Lo acabo de ver. Vale, los enemigos se han marchado por ahí, pero no tengo visión de ellos. Enseguida. Hay que repetir con la Ouija. Estuvo God. Buah, yo es que me partí la polla, tío. Nada, lo pasé muy bien ayer, con lo del este. Obviamente, este cactus obviamente nos da... Partición completa. Hostia, ¿y eso qué es? ¿Una torreta? Hostia. Hostia. A ver, no tienen mucha vida, ¿eh? Igual... Voy a poner a este pavo en guardia. Es un cactus táctico, ¿eh? Y es que encima es táctico. Claro, porque lo importante sería como meterse dentro, ¿no? Porque aquí está toda la mierda. Es que ahí hay más cosas, ¿eh? Uf, no sé cómo hacerla, ¿eh? Va a ser jodido, ¿eh? Yo creo que lo óptimo va a ser lanzada. A ver, Adri, ¿cómo te ves? Para tirar una granada... Ahí. Uf. Ahí te ves bien, ¿eh? No, porque es que arriba no tengo... Si fuera con Angie en esta misión, sería bueno. Porque ella es sniper. Y si nosotros tenemos visión del objetivo, ya la tiene también. Yo creo que vas a meter ahí una granadita, ¿eh? Sí, ¿no? Dale, Adri. Flop. Triturado. Armadura. Ah, que le he roto.
La armadura le contuvo daño. Creo que me va a nuquear, ¿no? Vale, lo importante ahora sería hacer un movimiento en azul. Lo guay sería un movimiento en azul. Vale, y si no quieres subirte por ahí. Vale, bro, que muy bien, que puedes subirte. Ahora. Río, súbete aquí a la roca. Hostia, es que lo de lanzagranadas va muy lejos, ¿eh? ¡Ah! ¡Qué putada! No da el rango. Bueno, nada, yo creo que voy a centrar en una entonces, ¿eh? Díselo, chica, díselo. Explícaselo. Es que da igual. Vale, entiendo que... Ah, no, ya está rota, vale. También te digo, ¿eh? ¡Ojo! Buenísima. Y el Adri esquivando, ¿eh? Le acaban de cortar el Maokai. El Maokai, sí. El Muicano. El Maokai, digo yo. Madre mía, ¿cómo estamos, eh? Hombre, normal que se alertan. Les he lanzado dos putas granadas. Es que si no te alertas, es que igual eres bastante malo, ¿eh? Mierda, quería darle a cancelar y le di a disparar. Fuck. El blanco sigue en pie. Soy gilipollas, tío. Uf, es que la granada no da ahí, ¿eh? ¿Y si aquí lo lanza de arriba? Esta es para ti. Me estoy calentando a lanzar granadas, ¿eh? Pero es que es lo mejor para reventarle los putos escudos, tío. Hasta luego, Johnny, pásalo bien. Te damos buena tarde, bro. Dale, Adri, bájatela. Adri, ¿cómo fallas eso? ¿Cómo fallas eso? Ana, por favor. Ana, haz el trabajo que no hizo Adri. En ti confío. Gracias, gracias. No era tan difícil. No era tan difícil. Vale, lo malo es que de este hijo de puta me voy a tragar un golpe, tío. Es que Adri, tío, ya te vale, macho. Una cosa tienes que hacer. Es que tenía que haber dejado a esta en guardia, tío. Si lo hubiera dejado en guardia, igual al otro al moverse y tal. Uf, tengo miedo, ¿eh? De que no le dé, la verdad, ¿eh? A ver, malo será... Malo será ponerme aquí y fallar. Tengo chances de fallar. Tengo chances de fallar. ¿A qué fallo? Vale, vale, vale. Menos mal, menos mal, menos mal, menos mal, menos mal, hombre. Menos mal. Menos en Adri, confío en todos mis soldados. Voy a necesitar recargar pronto. Y tampoco tenemos a Toño para el tema de los escudos. O sea, de los... De la curación. Vale, por aquí había otro enemigo. Porque por aquí salía que había visión de él. O sea, que igual es incluso dos torretas. Bueno, ¿eh? Bueno, ¿eh? Pero podía haber fallado, Sebas. Podía haber fallado, ¿eh? Vale, escóndete aquí. Enseguida. Por aquí hay tropas de Advent. Ay, no. Estos tontos no... Venga, Adri, hasta ahora. Vale, voy a mover a Adri aquí. No llegas hasta aquí, ¿eh? ¡Uh, sí que llegas! Nah, es que está absurdo, ¿eh? Sí llega, pero le hace daño. Sí, ¿no? Mira cómo estiro, Adri. Mira cómo estiro. Mira cómo estiro. Pa' ti, estiro pa' ti. ¡Venga!
Ah, vale, entiendo. Ya veo las cajas estas. Son las que tienen el brillo ese, ¿no? Son estas, ¿no? Entiendo. Vale, ¿con quién estoy jugando? Con Ana. ¿Esta es Ana? Sí, esta es Ana. Nah, tía, es que estás a tomar por el culo, ¿eh? Pues escóndete por aquí. Que den por el culo al cadáver. El cadáver me chupa la polla, porque teniendo este pavo aquí, malo será. Y lo esquivas, ¿qué fue? ¿Qué ídolo? ¿Qué ídolo? Este no lo esquivas, ¿eh? Ese no lo esquivas, pero bueno. Sí que... No, en pánico, no... A ver qué haces, Ana, a ver qué haces. Bueno, es un ataque de gratis. Pero lo malo es que me quitas una acción, creo. Para ahora. Ahora la mítica horita de gemiditos. ¿Ya? Vale. No. Adri, por Dios, 66% de chance. Es imposible que seas tan malo. Lo tienes delante, Adri. Uf, no, sí, sí, ¿eh? En la próxima versión va a entrar Angie, ¿eh? Porque estoy hasta los cojones, ¿eh? A ver, Adri. Uy. Malo será que falles. Malo será que falles. No voy a mirar. ¿Eso es que le dio? ¡Fallaste! ¡Lo dejaste a uno! ¡Adri, joder! Adri, eres malísimo. No te quiero, no, no te quiero en mi equipo. Mira, control mental. Merecido, Adri. Oye, la voz de Adri se parece un poco a la suya, ¿eh? Es que, tío, te controla el bicho, te controla el puto alien, todavía le atacas y no, no te da para matarlo, tío. Es que eres una mierda, tío. Mira, porque te quiero la vida real mucho, ¿eh? Que si no... Otro taserazo, joder, con los taseres, tío. No voy a tener soldados para la... No voy a tener soldados para la siguiente misión, ¿no? Vaya hostia, se metió el zombie, ¿eh? Vaya suerte acabas de tener, Adri, ¿eh? No te la crees ni tú, ¿eh? Vale. Vale, Chris. ¿Puedes llegar hasta aquí? ¿Sí? ¿Me sirve? ¡Hala! A tomar por culo este y a tomar por culo el zombie. Nada, Chris, te acabas de hacer la jugada de la partida, la verdad. Adri, aguanta. Bueno, chicos, nada, Adri, descansa en paz. Vale, ¿cómo hacemos esto? Fallas. Me disparan. Encima solo está ella, ¿eh? Los demás están todo taseados, ¿eh? Es que no lo mato, ¿eh? Lo malo es que no lo mato, ¿eh? Agachad la cabeza. Ojalá tener más turno, tío. Para ponerla en guardia. Para cuando se mueva él.
Es que no sé cómo va lo de retirarse, ¿eh? Lo malo es que el de 3 de vida es el que corre y me puede pegar a melee un catanazo. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene. No te da, no te da la distancia, no te da la distancia. Recibiendo tiros. ¿Cómo hago esto? Tengo que matarlo. Tengo que matarlo. Enemigo eliminado. Vale, no tengo munición, ¿eh? Estoy a cero. Atrás. Avanzad. Me vale mucho esto. Vale, vente aquí. Y recarga. Cállate. Recarga. Vale, entonces no entiendo cómo funciona lo del equipo este. Ahora vamos a testear. Vale, ¿qué pasa con el equipo? Ah, vale, que solo hay que no romperlo. Esto es nuevo. Sin la introducción de ADN humano, estas criaturas que antes operaban como hombres delgados, ahora muestran su verdadera forma. Es una especie puramente reptiliana. No tienen motivo para ocultarse. Los alienígenas ya no necesitan una unidad de infiltración. Me muero. Me muero y se van a morir todos, tío. Lo malo es que no voy a recuperar a nadie, tío. Porque Ana está ahí taseada, este tal, joder. Vaya mierda de misión hice, bro. Acabo de perder a mi mejor soldado, tío. Pero pone heridos 3, ¿eh? Y muertos 1, ¿eh? Ah, no, pero los dejaste ahí. Vaya fail de misión, tío. Debe ser que eso, lo que dices tú, Sebas, que podía haberme acercado a cogerlos o algo, tío. Rollo, cargarlos y subirlos a la nave. No me da, ¿eh? No me da ahora, ¿eh? No tengo soldados, ¿eh? O sea, los tengo jodidísimos. A ver, lo bueno es que estoy jugando un poco hardcore, en verdad, porque podría reiniciar la misión y hacerla bien, y que no se muera nadie. Pero no tiene la gracia. ¡Capturados! Para. Que están capturados. Que igual los puedo liberar. Triturador. Esto es lo de la armadura y este es antiexplosivo. Voy a pillar lo de la armadura, tío. Lo de que revienta armadura. Nos falta personal, comandante. Deberíamos pedir nuevos reclutas al cuartel general de la resistencia. ¿Y cómo pido nuevos reclutas al cuartel general de la resistencia? Cuartel general de la resistencia. Poniendo rumbo a México. Wow, cuidado, eh. ¡Ah! El resultado de la investigación beneficiará nuestros avances. Que así se curan más rápido los soldados. Creo que esta tecnología.
tecnología tendrá una serie de valiosas aplicaciones. Que se curan más rápido aquí. En cuanto complete la investigación. Claro, pero tampoco hay que pasarse, ¿no? Se ha completado la munición experimental. Estas balas se fracturan en endiablados microfragmentos de aleación alienígena. Al impactar, concede un 20% de probabilidad de crítico y un más uno de bonificación de daño a los impactos críticos. Se ha añadido una unidad de munición garra al inventario. Bienvenido, comandante. Ah. Estos son los que... Esa punning para mí. Qué egocéntricos, ya ni siquiera me dejes jugar, ya os lo arrebatáis todo, Joder, tío, pero es que no tengo cosas. Y me gusta tener cosas. Es que me cago en todo, tío. No, arsenal. Está la Jenny Kelly. Está este disponible. Bueno, tengo unos cuantos, Cabra. Creo que va a ser misión de Angie, Modini, Cabra o Cabriña o Twitter y Eira. Creo que va a ser vuestra misión, Va a ser donde dos de vosotros vais a triunfar. Y tengo que meter un nuevo proyecto. Pues jornadas experimentales estas. Interesante elección. Le avisaré en cuanto hayamos acabado, comandante. Hay que ver cuánto cuesta fabricarla. Un núcleo de esos de tal cuesta fabricarlos. Vale. Vamos a descubrir qué es lo de la señal esta. Es que mira que me dijo lo de los soldados. Es que me gustaría ir ya con 6 soldados, Pero es que no tengo lo de los suministros suficientes. Lleva años pudriéndose, quizá décadas. Aún detectamos lecturas de energía. Una transmisión identificada ha puenteado el enlace remoto de Fido. Ah, estoy así. ¿Investigar? Comandante, si vamos a enviar un pelotón, me gustaría pedir permiso para acompañarlos. Quien enviara ese mensaje es vale. Tanto sobre los sistemas de mi padre como yo. Ah, ¿y quién enviar la Shane esta? El Spacey, Hostia, el putísimo Kevin Spacey. Se me había olvidado que lo teníamos, tío. Se me había olvidado que teníamos a putísimo Kevin Spacey, tío. Hostia, la dificultad difícil, Y es que este cabrón ya es sargento, Y este es cabo y soldado. Pues igual quito a Fran. Ya que esta pava es ingeniera jefe con lo de la misma de especialista. Creo que voy ya. Voy a meter a Angie, creo yo. Porque creo que un sniper. Se me olvidó que eras calva. Creo que un sniper. No, los rangos no hacen que haga más daño. Pero la cosa de los rangos es que. Lo bueno de los rangos es que tienen desbloquean habilidades. Esto no cambia. Mira, voy a llevar. Con este voy a llevar un botiquín. Y venga, le voy a dar a. Y le voy a dar a Angie la. La munición. Iniciar misión. Esta misión va a ser durísima. En esta misión sí que guardo, porque como pierda los que estoy llevando ahora, la lío pardísima, Espero que ponga difícil para motivarte, En plan... Parezco expresidiaria, En ningún momento dijiste que querías pelo, me dijiste... Quiero un sniper. Los escaneos preliminares muestran
que el área está deshabitada, pero no vamos a arriesgarnos. Intentaréis acceder desde uno de los niveles superiores para evitar que os detecten. Nadie conoce a ver. Mejor que Shen, te odio. Venga, la próxima te pongo pelito, ¿eh? Para que no me llores. ¿Lo quieres corto o lo quieres largo? Si sobrevives, ¿eh? Que esa es otra, ¿eh? Yo creo que va a haber un... Yo creo que va a haber, Esa zona de la instalación aún tiene electricidad, así que deberíais ser capaces de entrar. Por lo que parece, somos los primeros en pisar este sitio en mucho ¿ves? Tiempo. ¡Oh! ¡Los droides! Los quiero, tío. Wow, tiene un... Manteneos atentos. ¿Nos vas a matar a todos? No, no, espera, ¿no? Al menos creo que están debajo de todo ese óxido. Seguramente sea el sistema defensivo original de la instalación. Elimínalo antes de que alerten sobre nuestra presencia. Elimínalo antes de que... Pero, ¿cómo lo elimino? Voy a guardar por si acaso. Tengo miedo. A ver, se supone que Angie desde aquí puede meterles un francazo, ¿no? Porque tienes esta mierda, ¿no? Puedes apuntar enemigos que se encuentran a la vista de los compañeros siempre que haya una línea visual del objetivo. ¡Ah, no! Pero tiene que ser con dos turnos, porque si no, disparas la pistola. ¡Hostia! ¡Espera! Que esta paga tiene 12 millones de putas habilidades. ¿Qué es esto? El protocolo de ayuda. Vale, esto sabemos lo que es. Protocolo de combate. Enviar lane a un enemigo para darle una sacudida que inflige daño garantizado que aumenta contra enemigos robóticos. Curación. Estabilización. Protocolo de control. Puedes apuntar a los enemigos robóticos y mecánicos con tu golem para tratar de piratearlos y tomar el control. Protocolo de escaneo y descarga de condensador y una granada. Vale. Entiendo que lo suyo sería utilizar el protocolo de control, ¿no? Tomando el control. Tomar el control temporalmente de esa unidad 92%. Desactivar a turno temporalmente a la unidad. Hombre, digo yo que tomar el control, ¿no? Ahí ya está, es que malo será, es un 92%, ¿sabes? Vale, entonces, mi pregunta es... Ahora tengo el control de este enemigo, ¿no? Puedo atacar a este, con este. Tienen nuestra posición. ¿De qué? ¿De qué? Ha rebotado en el blindaje. Vale, pero ¿de qué tienes nuestra posición? Iniciar tu destrucción, contención. Dispara arma, tío. Dale, dale. No sé cómo irá, eh. Igual es lo que dices tú, eh. Que tiene la posición del robot y no de los soldados. Pero así nos ha descubierto a todos. Bueno, da igual. Que se ataquen entre ellos y pista, tío. Encima falla, que te den por el culo, eh. Lo importante es que nos exhiben. Ala, toma por culo el robot, tío. Vale, ahora la pregunta es, ahora que se acaban los turnos, me sigo atravesando ese viejo blindaje. Sus armas funcionan bastante bien. Concentraos. No sabemos si hay más por ahí. Adriz, ZZZ, robot, cero. Tengo a la vista una posición de Advent. Joder, tío. Ahora entiendo por qué va a ser jodida la misión, ¿eh? La pregunta es, ahora con esta no puedo hacer más protocolos de control porque tengo tres turnos de entrenamiento.
Vale, pues voy a utilizar el protocolo de combate. Dije. Encima es daño garantizado. Venga, hasta luego. A ver, Angie. No, hombre, no, ese es nuestro amigo. ¿Podrás darle a este 65%? No tienes ni un pelo de tonta, ¿eh? Muerto. Nada, en verdad, vaya hostias, ¿eh? Vale, tengo miedo porque eso está parpadeando, ¿eh? Ya estoy. La pregunta es, ¿ahora pierdo el control de él? Porque si voy a perder el control de él... No, espera. Muévete aquí. Adelante. Y tú, autodestrúyete. El CM se puede detonar manualmente y despertar si sufre daños letales. Hostia, qué guay esto. Nada, nada, pues mira, vete a tomar por el culo, eh. Hostia, ahí pila mapa. Vete a explotar por ahí. Qué guapos están los robots, tío. Uy, perdona, eh. Perdona, que seas tú ahora molista, eh. Ojo. Jefe central, ¿qué ha sido eso? Estoy en ello. Mis disculpas. No tenemos demasiados recursos para el mantenimiento. Aún así, creo. Por cierto, entre otras cosas, ya llegamos a los 15 subs. A los 25 tenemos nuevo icono. Y de momento puse este, porque es que tampoco sé qué poner de iconos. Y es mi gata durmiéndose. Es literalmente cuando juega Adri, Z, 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 Z. Cuando juega cualquier otra unidad. Entonces, en 20, ahora estamos en 15. Y aunque han 10 días al mes, nunca se sabe. Y a los 25 desbloqueamos otro. Y el siguiente no sabría qué poner. Estoy bastante dudoso. No tengo ni idea de qué poner o qué hacer, tío. Nah, corre lo que puedas. Entonces estoy rayado sobre qué poner y qué hacer. Y también me gustaría crear un Reddit. Pero bueno, eso ya es más en plan mentalidad mía. Porque yo, por ejemplo, sí que uso... no lo uso 24/7. Pero sí que miro bastante cosas en Reddit. Cuando me aburro y tal, entro y sigo bastantes subreddits. Uno de Nexus God. Oye, sería bueno, ¿eh? Pero, ¿qué pondría? La cosa sería editarlo. Nexus fachero. Es que me gustaría que fuera solo cara. Porque si es cuerpo completo no se va a ver bien. Tengo que pensarlo. ¿Este pavo qué le pasa? ¿Por qué tiene esto? Pues el estrés de la lesión anterior y sufre una penalización de voluntad. Si papá hubiera mencionado que tenía un hermano psicópata, estoy segura de que lo recordaría. Claro, claro. Mejor que lo dejes de una vez. Claro, la cosa es como los de Mark, en plan de ese palo. Vale, pero no te puedes quedar aquí arriba, bro. A ver, para. Eso es. Paso ligero. Nexus, no. ¿Qué pasó? ¿Qué hice? Y tu... Nexus, no. Y pones tu cara del directo de ayer cuando decías ¡no! Con las manos en la cabeza. ¡Hostia! Esa es buena, ¿eh? Esa es buena, tío. La de Ana. La de cuando murió Ana. O en qué... ¿Cuándo me puse las manos en la cabeza? ¿Cuando murió Adri? O sea, cuando murió Ignacio. Puede ser. Están a tomar por el culo, ¿no? Bueno, tengo visión de ellos, pero...
Pues igual sí que lo recorto y lo edito, ¿eh? Para si en algún momento llegamos a 25, ponerlo. Oye, pues es buena, ¿eh, Sebas? Me gusta cómo piensas. No, en verdad sí que me gusta cómo piensas mucho, ¿eh? Ayer en el streaming también, ¿eh? Tienes buenas ideas, ¿eh, cabrón? Porque no puedo moverme. ¿Ahora? Se quedó pillado eso. A ver. Pues rompe la ventana y vienes por aquí. ¡Fua! Loquísima la Angie, ¿eh? Vale, ¿y a ti qué te queda? Un turno para el control este de robots. Pues... escóndete aquí. Y ahora es el turno de ellos y a ver qué hacen. Chaotic Goof. ¿En plan? O sea, sé lo que es Chaotic Good, pero... me falta contexto. ¡Hostia, qué hijo de puta! Espero que el cabrón no se los venga a estampar, ¿eh? ¿Qué pasó? Se autodestruyen porque sí. A ver, la cosa es que la máquina... rompo una ventana para salvarte la vida. Sí que fue muy Chaotic Goof, ¿eh? Está la, como la IA está explicando, rollo... el intercomunicador este... está como explicando, rollo, como que tiene celos de la otra por... que tiene celos de la otra. Y la cosa es que ahora ha pillado a todos estos... y están ahí full en autodestrucción. Y seguramente la misión este sea... joder, tío, que pueden callar un poco. La cosa es que van a... van a autodestruirse. Entonces la cosa yo creo que va a ser... no, sí, sí, full granadas, eso lo tengo claro. La cosa es que creo que no les voy a hacer casi daño por el tema de... estoy pensando cuál piratear, ¿eh? Yo creo que mejor este, ¿eh? A ver. Sí, mi intención es lanzar unas granadas ahí. Pero la cosa es que el cabrón este, no veas, los hackeó a todos. Y... a ver, toma control de esta unidad. Desactiva, aturde... no, no, tomamos el control. Let's go. Vale. Ahora, yo creo que lo mejor va a ser, si ahora tengo turno de este, iniciar autodestrucción y que se autodestruya aquí. Furnada y autodestrucción del otro. Claro, claro, claro. Esa es mi intención ahora. Ahora la cosa es, si me das turno de robot, no tengo el turno del robot hasta el turno que viene. Mierda. Vale, pues... este no se va a mover. Este lo que va a hacer es va a hacer guardia en caso de que se mueva algún robot. Angie. No puedes disparar porque no hay objetivos disponibles. Pues tú como el otro. Vienes aquí y vas a hacer guardia por si alguno se mueve. Bueno, wow, que puedes atacar con la pistola, ¿eh? Nah. Haz guardia. Tú... nah, es que tengo... a ver, tira granada aunque sea para romperles en los escudos. Es que si es que me hubiera gastado que el otro... me hubiera gustado que el otro pudiera ir a hacer autodestrucción. Ah, no me han visto... no me han visto todavía. Fuck. Bueno, fuera armadura. Vale, matamos a uno de los de autodestrucción. Ahora. Mierda. Y fallaste. ¡Hostia, el Julián! Siempre te preocupabas demasiado de ti misma para recordar los pequeños detalles. Por desgracia.
oh, oh. Oh, oh. Ah, bueno, pero si lo ves, sobrevivís de sobra, hombre. A ver. 67%. Espera. ¿Tengo ya turno del robot? ¿Y contención qué hace? Dispara una ráfaga que moviliza el objetivo y si concede. Y concede un disparo de reacción contra él y si se mueve. Contra él si se mueve. El objetivo también sufre una penalización de puntería del 50%. Hombre, igual contención, ¿no? Me hubieras partido si se hubieran muerto los dos. Hostia, yo pensaba que iban a morir, ¿eh? Pensaba que autodestrucción hacía más daño, ¿eh? Hombre, contención es buena, ¿no? Contención y lo que surja. Y tú también. Tú a vigilar, a vigilar. A vigilar. Dios mío, no les da una bala, ¿eh? Vale. Tú, por si acaso, cúrate. No te muevas, te recuperarás. Tú tenías algo de curación, ¿no? Curación con Gremlin. Pues cura, Angie. A ver, no hemos acabado la misión. No te adelantes. Y ahora, muévete lo que... Porque tengo miedo, sinceramente tengo miedo de todas estas máquinas que hay por aquí, ¿eh? Sinceramente me generan... Hay una duda en mí. ¿Y tú no puedes hackear esto? ¿O algo? Que sí, hombre, venga. Hala, venga, vente a estamparte por ahí. Claro, es que igual es como el Resident Evil y de repente... ¡Pum! Igual es como el Resident Evil y de repente... Llegas hasta aquí y se levantan todas las putas máquinas y ponte a enfrentarte, porque son como 8 así. Hostia, ¿y eso? Vale, igual es que sale un super mech. O sea, igual se abren estas puertas y sale un super mech de ahí, ¿eh? Vamos a movernos. Por favor, ¿podéis llegar ya aquí? ¡En marcha! Venga, por favor, siguiente. Por favor, que alguien llegue y hackee eso. Ubicación confirmada. Porque creo que no te gasta un turno el hackear, ¿eh? Lo que pasa es que... Bueno, no sé cómo va. Date prisa, Fido. Ay, vale. Intentando conexión. Ahora dime que no tienes la suficiente chance de hackear y es que tienes que hacerlo con la otra. ¿Qué acaba de pasar ahí? Puede que haya algo interesante. No lo ve... Vale, os voy a decir lo que está pasando. No es que esté bugged, o sea que lo está. La cosa es que como está físicamente... El monitor ese está aquí delante. Para piratearlo, como estiras así la mano, la mete por debajo de esa pantalla. Entonces al hacer zoom, veo esta. A ver, digo yo que algún botón pondrá hackear, ¿no? Pues sí, igual me cago en tu puta madre.
Y no puedes hackear desde distancia. Protocolo de escaneo. Descargar el conse... A ver. Entendido, comandante. ¿Y ahora qué hago? Órdenes confirmadas. Marchando. A ver si con otro no se me buguea. Me cago en mi puta madre. Chupado. ¡Fácil! El ascensor vuelve a funcionar. Nah, ¿y vosotros? La cosa fue diseñada para trasladar esos CEM, no a personas. Vamos a tener que hacer esto de uno en uno. Entendido. A ver, yo creo. Yo creo que. Por los inconvenientes en el sistema de transporte. Vaya, no me esperaba para nada que me hicieran un. Una pinza. A ver, lo bueno es que como gasté 50 turnos en llegar hasta ahí. Lo bueno es que como gasté 50 turnos en llegar hasta ahí, se me reinició lo de... Buah, lo malo es que no estamos... No tenemos cobertura. Bueno, al menos la que hackeó es Angie, ¿no? ¡No! He estado que acabó el turno. ¿Tienes algún ángulo? 79. Juégatela. Bien jugado. Blanco abatido. Vale, ¿tú? No tienes ángulo. No tienes ángulo, pues te piras. Adelante. Venga. ¡Uy! Estoy francamente impresionado de que haya funcionado. Los anteriores ocupantes orgánicos de esta instalación nunca fueron tan ingeniosos. Hostia, bro. De la muerte deja de ser interesante. A ver, entiendo que esta es la fase final, ¿no? Para llegar hasta él. Porque como hay llamas después de esto... ¿Cómo habría ido todo si XCOM no hubiera fracasado miserablemente en la defensa contra los alienígenas? Si no me hubieran capturado, ¿quién sabe en qué me habría convertido? Y menos mal que los curé. Esto parece más aguantar e irse corriendo. Sí, tiene pinta de ser eso. Vale. Tengo muchas unidades de reserva para enviaros. Le creo. No perdáis tiempo ahí abajo. A ver, es que este ya está aquí, ¿eh? Igual me renta más hacer lo de... El protocolo de combate. A uno que esté por venir. Rollo... Tirarle protocolo de combate a este. Para aguantar, aunque sea. Haz que uno haga de dummy en las escaleras. Así bloqueas el paso. No, porque se la pela. Porque pueden saltar por aquí y salir volando por aquí. O sea, eso da igual. Es que no lo matas. Si lo matas. Sí, recuerdo que... Sí, sí, por eso, por eso. Nah, y Jenny que marche. Es que tú eres la que más daño tiene ahora. Casi, Angie. Es que el sniper, si haces crítico, es buena hostia, eh. Es que es lo que te iba a decir. Que me da a mí que... Me da a mí que... Hay una persona... Hay una persona... Que va so, que tiene que sobrevivir porque esa es su misión. Y hay otra que no, Angie.
Oye, se está cortando mucho el audio, ¿qué coño me pasa? Tío, a partir de esta misión como que se está bugueando pilísimo el juego, ¿no? Y no le... es que ni lo que lo hubiera descargado pirata, ¿sabes? Beli, si me quieres, sálvame. Vale. Tío, me está dando un dolor de cabeza tremendo, ¿eh? Cómo está petardeando, ¿eh? Voy a guardar. ¡Dios! Me está petardeando mucho. Encima, es el juego, porque a mí no es que me vaya petado. ¡Uf! Vale, esta puede meter otro porto... No. Vale, vas a meter aquí un hackeo. ¡Dios! ¡Joder! ¡Qué dolor! Vale, voy a ver esto. Vamos a mutear el juego un rato. Vamos a mutear el juego un rato. Bueno, yo me jodo. Pero a vosotros os voy a quitar el audio del juego. Y yo lo estoy escuchando. Entonces, si se arregla... Si se arregla, lo... Mierda, le di a que se parara, no a que se... No pillara tal. Voy a acabar la misión y voy a reiniciar el juego, sí, sí, sí. Entonces, si se arregla, lo desmuteo. Pero mientras tanto, prohíbo que no, porque es que, hacedme caso, que me está dando un dolor de cabeza. Y si puedo joderme yo solo, pues me jodo yo solo, ¿sabes? Angie. Te has salvado. Oh, oh. Ojalá falle. GG, que te jodas, ma. Uf, qué dolor de cabeza. Tío, es que cada vez se está petando más. Es que es horrible ese. Yo estoy tragándome esa mierda de audio. Joder. Y hasta se está lagando un poco, ¿no? Uf. Oye, que le hago lo del botón, tío, ahora. Sí, yo voy a hacer el juego para abrir, ¿eh? ¡Qué dolor de cabeza! Vale, si guarda partida. A ver, si guardo partida y cierro el juego. O sea, si le doy a salir al escritorio. Pero los procesos no guardados. Pero yo he guardado. Voy a volver a guardar por si acaso. Voy a guardarlo como lag. Si no, esta total lag. Vale, voy a probar a. Ahora va bien. Vale, ahora parece que va bien. Vale, ahora parece que va bien, Que ya no va la vez. Esa va a ser la trampa que mencioné antes. F. Vale, la pregunta es... Con esta... No tengo el tengo el protocolo de combate, pero no tengo el protocolo de control. Pues protocolo de combate y friseas a una de esas cerdas, tío. Frisea. Ah, solo tengo a esta. Vale.
Pues taserazo. Y nos queda la otra torreta. Que creo que no podemos golpearla porque no tenemos suficiente rango, puede. La cosa sería cubrirse de ella con algo que nos protegiera al 100% y nos diera visión, tío. Pero eso de que esto esté al 50%, o sea, de que no sean coberturas del todo. Es que se está alargando hasta el juego, tío. Bien. Oh, oh. No, tú quédate ahí. A ver, a mí rentaba que vinieras hasta esta. Vamos a movernos. Y tú... Es que tienes una mejor. Es que ¿dónde está la torreta? Está como en ese lado. Pues aquí. En marcha a las coordenadas designadas. Y terminar turno. Quiero reiniciar el juego porque me está yendo lagueadísimo, tío. Y no tiene sentido que vaya tan mal. Twitch está yendo mal. Pero aparte, o sea, ¿Twitch te refieres a mi directo o Twitch en general? Porque aunque Twitch no vaya mal, no tiene nada que ver con el juego. Porque el juego lo estoy jugando yo, en mi PC. No creo que el retransmitir me dé tanto error. No sé, ¿eh? Adelante. Es que tú no tienes ángulo en la puta vida, tío. A ver. 76%, venga. Fuck. Angie. Bueno, Angie o esta lista. Ay, no. Te están cooldown el protocolo de combate, vale. Angie, ¿tienes ángulo? Angie, ¿te la cargas? Angie. Encima te quedaste sin munición. Buah, es que... No. A ver. Vale, alguien que le da. Ha rebotado en el blindaje. Voy seca de munición. Y es que esta no tiene ni rango. Pues que se está pillando los lagazos. Pero tremendos, tú. Rápido como puedo. Ya, es que es error. Es que no sé ni por qué es. Es que el problema no es de Twitch. El problema es del... El problema es del juego. El problema es del juego, que se está lagando por el juego. Pero no sé por qué. Porque no tengo procesos tanto... O sea... No es que tenga cosas abiertas. A ver, quítame esto. A ver, puedo... Cerrar esto. Puedo cerrar esto. Puedo... Salir... A ver, un segundo, ¿eh? Estoy mirando a ver si cerrando procesos del ordenador va más fluido algo. Ah. Siguiendo algo petadete, ¿eh? Nah, pues dadme un minuto. O sea, dadme lo que termine de hacer esta misión, que no creo que quede mucho más que esto. Y vamos, recarga, lo primero que todo recarga por si acaso. Acabo la misión, es que ya.
Es que es cosa del juego, tío. Es que no sé qué me está dando ese lag. Vamos a ello. Es que no entiendo qué, por qué va tan mal. Pero he tenido dificultades para activar el dispositivo. De todos los seres orgánicos, tú tienes la clave para desbloquear el verdadero potencial de su diseño, Lily. Solo tú puedes activar el prototipo. Solo tú puedes liberarme. ¿Y por qué diablos íbamos a hacer algo así? No dejes que tus aliados te disuadan, Lily. No hay razón alguna para que tu vida termine aquí. Pues que encima está dando un dolor de cabeza. Yo no soy Advent. Salva tu mundo. A mí no me incumbe. A ver, finalizar turno. Es que me está matando, tío. Durante varios años fui un prisionero a solas con mis propias maquinaciones. La forma física que me fue prometida. Así que esto es sobre lo que no paraba de hablar esa cosa. Está liberando algún tipo de gas en las cámaras exteriores. Gas extremadamente potente y doloroso. He visto cómo esta variedad hace que los Berserker rompieran. A ver. Venga ahora. A ver, madre de Dios. Qué mal va el ordenador, tío. Ahora va bien. Claro, es que el directo irá hasta con tremendo lag, tú. Voy a ponerlo rollo. Vamos a probar a volver a launcharlo, tío, y que no haya lag, es que no entiendo. A ver si ahora va bien. Vale, ahora vamos a ver. Es esta. Vamos a ver si ahora no hay lag, tío. Porque es que qué rabia, ya me tocaría la polla. Que es que entonces es la misión, tío. Que pasa algo con el juego, con la misión.
A ver. No, ¿veis? Ahora va de puta madre. Ahora se ve mucho mejor, va fluido, no va que se peta. Vale. Turnos de gas venenoso. Turnos hasta que la habitación se inunde. 1. Lee Sin-Shane debe sobrevivir. Refúgiate en la sala de Spark. El Spark... Ah, vale. Tengo que venir a esta sala. Vale, vale. Pues entras. Hostia, Angie. Como por quedarme cubriendo, no tenga rango para llegar hasta allí. Vale, vale, lo tienes, lo tienes. No hace falta repetirlo. Lo tienes, pero tuve miedo, ¿eh? Vale. Se supone que ahí estamos todos, ¿no? Detectando sistemas de soporte vital cercanos. Vale. Yo no me acostumbraría a su compañía. Pretendo salir de aquí caminando en ese cuerpo. O sea... Vale, ahora entiendo que tienes que llegar hasta la puerta para que se escape el gas. Y mientras tanto matar a esta mierda. El Spark debe desactivar los aspiradores de gas venenoso. Lishin tal, 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 val. Los respiraderos. Vale, y no puedo ponerme aquí y decir, ataca. Vale, dio. Ahora ya va bien, ¿no? Ese blindaje es duro. Ese blindaje duro, pero. Nice. Porque es que encima lo malo de esto es el lag que aparte tenéis vosotros. En plan... Aparte de eso, luego me habláis y es que vais como un minuto o dos minutos por detrás. Pero eso es porque, bueno, porque... F. A ver, Angie, desde aquí, ¿te la cargas? Hombre, hombre, qué menos, ¿eh? Ya no hay excusita, ¿eh? De los frames, ¿eh? Vale, queda el Spark. ¿Qué es esto? Sobrecarga. Realiza 3 acciones en este turno y ninguna lo finaliza. Los disparos están estándar múltiples. Sufren una pequeña penalización por retroceso. A ver, entiendo que la gracia sería hasta con esta. Lo que usted diga, comandante. Atacar allí, ¿no? Bueno, o hasta la neutralizo. O sea, que si podemos hacer 3 acciones, puede ser moverse, moverse, moverse. A ver. Si ahora te doy a sobrecarga. ¿Puedes en plan llegar hasta aquí? Si no. Servomotores al máximo. Buah, es que qué guapos están los mechas, tío. Me encantan. Quiero uno, tío. Oh, oh. Ey, ey, ey. Va bien, ¿no? Sí, no sé, hizo ahí algo raro el PC. Fuck. 59-59. Pues a esa misma. Buenísima. A ver, no quiero ser yo que lo diga, pero Kevin Spacey me está rentando, eh. 56-56. Angie no tiene ángulo. A ver, ponte aquí porque da igual. Porque rollo, nos van a atacar igual. O sea, van a atacar al otro igual. O sea que... Mira a ver si puedes hacer daño a este. ¡Buenísima! Ha rebotado en el blindaje.
Uf, puedo hacer protocolo de control. Hombre, lo importante sería reventarlos. ¿Qué tal, Frankie? ¿Ya acabas de spoiler el Apex? Muchísimas gracias por el hosteito, bro, tío. Muchísimas gracias, de verdad. Estamos aquí para que ahora lo acabamos de arreglar porque iba fatal. Iba el streaming fatal, no sé por qué. Vale, das. ¡No! Falló. Vale. ¿El Spark cuánto daño tiene? 82%. Tiene que matarlo. ¿A dónde disparas, cabrón? Calibro de nuevo el sistema óptico. ¿A dónde disparas, cabronazo, tío? Hostia, no veas. El cabrón vio una mosca y la disparó, ¿eh? Oh, oh. Vale, vale, vale. Tienes armadura todavía. Tienes armadura. Te lo tanqueas bien, ¿eh? Está muy guapo el juego, ¿eh? Lo malo es que... si pierdes un soldado se te puede venir mucho abajo, ¿eh? A ver, lo importante... A ver... Quiero pillar con protocolo de control a este. Así lo hackeo. Desactiva, toma el control. La tomo, la tomo. Si es 100% la tomo, que le den por el culo a la torreta, tío. Vale, el control de torreta, venga. ¿Cuáles son las acciones que puedo hacer en una torreta? ¿Ponerse en guardia o disparar? Vale. Pues, a ver. Será escapa 59%. Tú, 71, 71, 56. Claro, igual es porque está Angie aquí en medio, ¿eh? A ver, Angie, ¿te lo cargas? Let's go. Vale. Pues ahora que te lo cargaste, quiero el turno del Spark y que abra la puta puerta. Vale, puedes abrir la puerta para que no nos muramos de... por gas tóxico. Esa. Ah, no es una puerta, esa es la ventilación. Vale, vale, vale. Ya tenemos todo lo necesario de aquí. Vamos. Los ascensores que hay cerca de la consola de control atmosférico dan acceso directo al tejado. Uf, el tejado tiene pinta de que vaya herboso o algo, ¿eh? Joder con las torretas, tío. Es que tengo miedo de que esta no sea la fase final y en el tejado haya más mierda, ¿eh? Vale, las torretas están en guardia. Uf. Y no les hago daño por el ángulo, tío. Aquí sí. Aquí sí, pero es que tienen pila vida todavía. Y están en guardia. En guardia significa que si me muevo, me van a atacar. Pues nada, ataca... Ah, no, espera, espera. Ahora que ya puedes salir, bro. Ahora. Que vaya y le meta el catanazo. Mira, 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 ahí va. Dios. Qué épico, ¿eh? Con explosiones y todo. Vale. La Jenny Kelly. La Jenny Kelly... Nah. No, uy. 56 para esa. Y... solo me queda esa, pues... Nah, sí. Ataca, ataca. Fallaste, mierda. La próxima vez le doy. Oye, ¿y Angie no va a agacharse? Más torretas no, tío. Se me va a acabar el chollo. Vale, igual había que hacer como el anterior, ¿eh? Y marchar puto corriendo, ¿eh? Porque aquí hay otro hueco para torreta, ¿eh?
O sea, claro. Faltaría uno y dos. Esa cosa seguirá enviando sus unidades hasta que estéis rodeados. Tenéis que salir de ahí. Me sigues impresionando, Bradford. No me extraña que solo tardaras dos décadas en encontrar a tu querido comandante. Vale. Y... este se joda aquí en medio. Pues Jenny Kelly, a ver cómo lo haces. Ala, corre, corre como puedas. Vaya hostia que se va a tanquear el Spacey, tío. Ni en Clash of Clans. No veas. Fallando, esa es. Let's fucking go. Tú, Angie, ¿cómo te ves? 75, 75. A ver, Angie, ¿eh? Que si te pones tonta te puedes cargar cualquiera, ¿eh? ¿Te la cargas? ¿Te la cargas? ¿No explotó? Se quedó a uno. Fuck. Joder, qué malo es el robot, tío. No da una, el cabrón. Y a esta no sé cuántos turnos le quedan. En guardia, sí. Protocolo de combate a esta, venga. Porque entiendo que no puede poner torretas donde ya hay huecos de torretas. A no ser que pueda. Entonces estoy altamente jodido. Vale, ese es el último hueco de torretas. No, puede jugar dos torretas más. O sea, puede jugar una torreta más. ¡Ah, no! ¡Puede jugar otras dos! No sabía la de la esquina. Vale, y ahora va a poner la tercera. ¿O no? Vale, pues no, no la pone. Mierda, Angie. En una ocasión pensé en destruir esta torre solo para ver si alguien se daba cuenta. Es que todavía queda el huevo que está ahí detrás, ¿eh? Nos falta un hueco. No puedes conmigo. Es que... y con esto de ataque no puedes... No, no las dejas... las dejas jodidas, pero no tal. Bueno, pero puedes huir, ¿no? No le da. No le da de milagro, tú. Vale, te piras. ¿Te piras? Un esfuerzo inútil. No te das cuenta de que toda la instalación está a mi Nah, Angie, que se ponga aquí a full cobertura. Por ahora. Y la pistola hace mucho daño. A ver, si te cargas esa torreta. Vale, ya es su turno, ¿no? Ah, no, me queda todavía el robot. Nah, es que el robot, madre, ¿eh? Se está marcando unos combates del cabrón que no veáis, ¿eh? 76-76, pues mira, a ver si te cargas esa, tío. Joder, por fin, tío. No se detectan señales de vida. Munición del arma principal agotada. Vale, eso me da pela la munición. Ah, vale, ya, porque es mi turno, sí. ¡No! ¡Más mierda! ¡No! ¡Para, por favor! ¡Tío! Vale, tengo que marchar corriendo, porque es que estoy hasta el culo de mierda. Hostia, Angie, ahora sí que estás jodida, ¿eh? Ya. Esto me está llevando demasiado tiempo, ¿eh? Venga, puta madre. Un robot menos.
¿Y tú puedes hacer otro protocolo de hackeo? No, ¿no? No, porque le falta un turno. Pero puedo curar. Y puedo hacer... Estoy a un turno de ambas, tío. A ver, cura. Vamos a curar a Angie. Tengo que pensar cómo hacerlo. A ver, lo ideal sería por el lado de la izquierda, porque es el que más tengo con vida. O sea, si puedes correr por aquí, corre. ¡Ah! ¡Ah! Que puedes colocar más torretas ahí detrás. Me cago en la puta. Corre como puedas. Y Angie... Angie más de lo mismo, tío. Nah, let's go, lo esquiváis de puta madre. Y este, a ver, ¿qué es esto? Es, realiza tres acciones de turno y ninguna lo finaliza. Los disparos estándar sufren una pequeña penalización del retroceso. Y la torreta. La torreta, a ver si... No te lo matas, cosa que ya sabía. ¿Has perdido a alguien? Esta misión no. Pero si dices en general, sí. Tengo que recargar. Vale, y entonces, ¿cómo funciona lo de sobrecarga? A ver. Ahora ganaría dos acciones, ¿no? Pues, intenta matar esa torreta. Let's go. No ha penetrado el blindaje. Ah, y solo me queda una. Sensores al alcance máximo. Pues guardia por si acaso y tú pírate ya. En esta misión no he perdido a nadie. Pero si dices en general, sí. Pensaba que estaba por encima de todo eso, pero realmente estás empezando a cabrearme. La sensación es bastante placentera, gracias. Eso no quita que vaya a mataros a todos. Hola, Naza, ¿qué tal? ¡Qué malo eres, hijo de puta! ¡Qué malo eres! Digo esta misión, es que me fui un minuto. No, 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 esta misión no perdí a nadie. Qué malo es el puto robot, no veas, ¿eh? Es que el cabrón se metió todos los disparos entre las piernas encima, ¿eh? Fua, es que... Es que todavía me queda lo importante, ¿eh? Que es la putada. A ver. A ver, Angie, recarga y a ver qué haces. Tienes 100% de chance de darle. Dale. Vale. Y ahí se fue tu turno. Tú es que eres malísimo, cabrón. Es que va a fallar. Va a fallar. Es que para que antes de que falle prefiero hacer el protocolo de... Uf, espera, protocolo de combate, protocolo... A ver. Tenemos esta torreta... Esta torreta que no tenemos visión de ella, pero la perdimos. Pues yo creo que voy a pillar el protocolo de... De este. Es hora de meterse en su cabeza. Tomar el control de la unidad. Nah, te sobra. ¿Qué tal, Naza? ¿Ya te pusieron las uñas nuevas? Que Naza fue a hacerse las uñas por ahí. Vale, tenemos esta unidad. Joder, Sebas, pues al final sí que era difícil, ¿eh? No sé si te acuerdas que estábamos ahí dudando de cuánto difícil era porque ponía que era jodida. Vale, tú, cabrón, ¿serás capaz de darle? ¡Bien! Vale, ¿y me quedan movimientos? Solicito un reabastecimiento de munición. Vale, hay turno de las torretas.
Los robots no pasan nada porque están gastando sus turnos en moverse y no están en guardia. Pero la puta es... Mira, esa torreta sí está en guardia. Entonces... Me rentaba llegar hasta el final. Pero tengo que pensar cómo hacer esto. Tú tienes que recargar. Recargar y disparar como puedas. ¿Qué hay vivo por ahí? ¿Esa torreta? ¿El S? Pues la torreta. ¿Le darás? Vale, rompiste la torreta de puta madre. Ahora, el robot. El robot. Creo que puedes... Contención. Contención a este. Y así no me ataca. Y nada, Angie, que corra como pueda. Allá voy. De puta madre. Y esta... Esta... La torreta no da protección, ¿no? Sí, pero me gastaba... Es que me rentaba gastar toda la velocidad de movimiento que pueda, ¿eh? Pero es que esto no ofrece protección. Pues nada, en dos turnos será. Pues vas a hacer eso y me vas a hacer protocolo de combate a la torreta, tío. Lo estamos jugando perfecto, tío. En toda esta misión nos han golpeado dos veces. Invoca, invoca mierda, invoca mierda, va. Que me dé igual, que me dé igual, que me voy a escapar con vida, cabrón. Eso es, eso es. Ese cabrón ahí en contención está de puta madre. Ojo. No me gusta eso, eh. A ver, espera. Te aseguro que el gas era una alternativa mucho más agradable de lo que he planeado ahora para vosotros. 60%. Era otro perdido por el puto Adri, no veas, Vale, le di y perdió la armadura. Y este... ¿Le darás? Fallas, ¿a que sí? Vale. Creo que recibí daño. Recibí 2 de daño. Y me quitaron el escudo. Pero bueno. Mejor eso que muerto. Te estás quedando sin lugares a los que ir, Lily. El camino desde lo alto es muy largo. Voy a ello. Vale. Y no os quedan turnos, ¿no? No, vale. Cuánta mierda, Vale, pero este turno puedo escapar con... Sí, en principio ya es GG. En principio ya es GG. Porque... Buah, larguísima la puta misión, No sé cuánto tiempo nos habrá llevado, Pero es que hemos hecho dos En 1:50 hemos hecho dos misiones, tío. Hemos hecho. Quizá cuando acabe con vosotros desarrolle alguna utilidad para todo este mal. Hemos hecho. Cuando pienso en todos los humanos que él... La que murió Adri y secuestraron a Ana y al Japo. Al pibe japonés. Y hemos hecho esta. Pero es que esta ha sido larguísima, ha sido eterna. Vale. Y ahora, este que marche en este ascensor, ¿no? Vale. Venga, hombre, que sí. Pero no saltéis de esta torre como
Joder, bro, es para hoy lo de usar el ascensor, ¿eh? Ese robot... Este robot es que iba muy lagueado. Este robot era como el robot que diseñó tu padre. Que el Julian este no podía utilizarlo. Porque solo tú, la chica, podías como... Preparaos para la evacuación. Ninguna objeción al respecto. Nos reposicionaremos cerca de la plataforma de aterrizaje. Eso tiene pinta de que nos vamos a comer un culo. Estoy enviando a todas las unidades a vuestra posición. No mancháis de sangre mi nuevo cuerpo. El Julian este quiere utilizar el cuerpo del robot, pero no lo podía activar. No lo podía activar hasta que tú llegaste para activarlo. Entonces ahora te quiere matar a ti, rollo que te den por el culo, y quedarse con el cuerpo del robot. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es, aparte de liberar el robot, que nos va a ayudar en un futuro, intentar escapar. Entiendo que cuando... Me está dando ganas de jugarlo. Es que es muy bueno el juego. O sea, a mí me gusta mucho el XCOM 2. Encima, yo lo compré por cierta página, que empieza por I y acaba en Instant Gaming. Que si lo pillas por ahí, me costó como 16 euros y me compré el XCOM. O sea, este, el XCOM 2, con todos los DLCs. Que son como 7 DLCs. Y miré cuánto vale, y es que esa edición vale como 92 euros. O sea, tú ahora, si vas a Steam, vale 92 pavos. Y por esa página, vale por 16. Y es como, vale. Mierda, quería ponerme en el lado derecho. Y bueno, oye, si tienes 16 pavos... A ver, y yo porque lo estoy jugando así en plan... What? Y yo porque lo estoy jugando así en plan un poco hardcore, ¿eh? O sea, hay cuatro dificultades, también te digo, ¿eh? Estamos jugando en normal. Está fácil, normal, difícil y como experto ahí. A ver cómo mato yo eso. Poca broma, que ahora sí que voy a guardar partida, ¿eh? Eso, y yo... Igual... Y aparte, Angie, aparte, yo estoy jugando ahora mismo la edición base. Porque tú, cuando lo inicias, puedes jugar el XCOM 2 o el XCOM 2 War of the Chosen, que es como la expansión. Pero es que aparte, tienes todas las DLCs, las expansiones... O sea, estás jugando con todos los DLCs y todo eso. Y luego aparte, el juego dentro de él tiene multiplayer. Y puedes hacerte tus propios personajes... Yo, por ejemplo, me hice un robot y lo diseñé y lo llamé Nexus Play. Lo que pasa es que... Hasta que me salga... Es un juego muy completo, la verdad es que sí. Pero porque no hay uno, ¿eh? De XCOM hay un cojón. Está el de Bureau. Mira, Angie, si quieres, creo que tienes el XCOM Bureau Classificated o algo así en la Epic, que lo regalaron hace la de Dios. Pero la de Dios es hace la de Dios. Que si yo lo jugué en la Play, que me lo compré para la Play. Que es de este estilo, solo que es alternativo. Puedes ser tú, o sea, jugar tú en primera persona o en tercera persona, pero bueno, jugar tú como uno de los bichos y asignar controles rápidos para que tú vete aquí, tú haces esto, o jugar en modo clásico como ahora. Ese está muy guay, por si quieres meterte y ir iniciando. Y aparte este juego tiene multiplayer y tal, nada, está muy guay. A mí de momento me está molando mucho. El otro día quería hacer directo, ayer, pero como estos me dijeron de jugar al Phasmophobia, dije yo, venga, va. Tiene un multiplayer, ¿eh? Hola, Eira. Hay 12 XCOM, ¿en serio? Bueno, es que XCOM tiene como la tira de años. O sea, este salió como hace 2 o 3, ¿no? Qué heavy. Eira. Me equivoqué. Eira, de verdad, yo soy disléxico. No lo digo en broma. Es que cómo mato esto, tío. A ver, me rentaba que Angie atacara bien. Nah, si me... Pff, bueno, sí. No te rayes, que a mí con Belisario me pasa lo mismo, ¿eh? Crítico de Angie, de puta madre, venga. A mí, la forma más así, aleatoria que me... Aleatoria, entre comillas. La forma más así que me llamaron fue en un torneo de... Hay un torneo
que se hizo una vez en Gijón, no sé si se volvió a repetir y tal, que se llama... Ah, mira, este de... Creo que por la altura no se puede cubrir detrás de tal, bueno. Que se llama rollo... The King of the Rock, rollo el rey de la roca. Porque la cosa era como que al final de todo te enfrentabas en... O sea, hacías... O sea, es como un uno para una media cancha de baloncesto. Y lo guapo es que... Tú ibas ganando y ganabas en Gijón, ibas a la de Asturias en general, luego ibas a la de Madrid, luego ibas a la de España, luego ibas a la europea, luego tal. Entonces la cosa es que al final del todo, si ganabas bastante, podías ir hasta... Podías ir hasta la... Jugabas en Azkaban. Es decir, ¿cómo se llama? En Alcatraz. Jugabas en Alcatraz. Y estaba muy guay. Y te iban cada vez cargando más cosas. Pues yo fui una chica... Espera, que el juego está muy alto. Voy a terminar de contar esto. Yo fui a la chica y me dijo, vale. Espera. Yo fui a la chica y me dijo, vale, ¿cómo te llamas? Y yo le dije, me llamo Belly. Y me dijo, ¿cómo? Y yo, Belly. Y ella, ¿cómo? Y yo, vale. Belly. Y ella, ¿cómo? Y le dije yo, vale. Mira, me llamo Belisario. ¿Vale? Con B y con I latina. Y ella, ¿cómo? Y yo, Belisario con B y con I latina. Rollo, no es que haya mil posibilidades. Puede ser o I latina o Y. Que son, los nombres en España con Y suelen ser muy poco común. Entonces, casi siempre I latina. Pero que sea con B con V, bueno, te lo puedo comprar. Pero bueno, al menos por Belén o lo que sea, que digas, Belén, hay mucha gente que se llama Belén y la llaman Beli, de mote. Vale, pues... Belisario. Y ella, vale. ¿Sabéis cómo escribió mi nombre? Escribió... Dios, yo me desespero y se lo deletreo. Me escribió... O sea, después de decirme... Vale. Lo entendí. Y yo, vale. Porque no... Porque yo sé que... A ver, eres una persona contratada por Red Bull para estar el día de hoy y estar aquí como organizando las cosas. No quiero tratarte como que eres gilipollas. Pero entiendo... Que es un nombre que puede dar a confusión y no pasa nada. Yo lo entiendo. Pero también te digo, si me has preguntado 7 veces cómo, igual es que si quieres gilipollas, igual te lo tengo que escribir yo. Vale, pues llego hasta allí y le digo yo. O sea, me dice, vale, ya está. Y yo, vale, perfecto. Cojo, voy con los demás amigos que estaban ahí esperando a que les llamaran, porque va por turnos, porque es una cancha entera de baloncesto, pero tú juegas en una mitad y otros en otra. Pasan turno, tal, 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 llega mi turno. Y dicen, hola Ana, y dicen, Belisaiz contra no sé quién. Y yo, ¿Belisaiz? Y lo miro cómo está escrito y lo escribieron así, lo voy a poner por el chat, ¿eh? Como lo escribieron. Lo escribieron con sus cojones así, ¿eh? ¡Lo escribieron así! Lo escribieron con una H, que no salió en ningún lado. Que si me dijeras, bro, te estoy diciendo que es con B y con I latina. Y de repente me metes una H. ¿De qué me metes una H? Rollo, si es que como yo te lo deletreé, o sea, no es que, vale, no te lo deletreé. Vale, vale, ahí lo entiendo. Pero, ¿dónde, por qué metes una H? Rollo, si, a ver, yo entiendo que si mi nombre contiene, rollo, yo qué sé, digo, hola, me llamo Ana, pero es que es polaco. Y es A-N-H-A, ¿sabes? Que allí lo pronuncian ADA o algo así, tío. Y diga, ah, bueno, vale, y te diga, ah, es A-N-H-A. Porque lleva una H que aquí en España es muda, pero bueno, se nota por la pronunciación o tal, tal. O algo así, tío. Pero que me llamo Belly, ¿qué te he dicho Belly, tío? ¿De dónde coño ponen la H? Si es que me has puesto letras de más. Yo me quedé un poco tal cuando una me preguntó que cuál era la I latina. Bueno, bueno, esa es otra, ¿eh? Hay peña que se le olvida, hay peña que tiene que volver al colegio. O sea, bueno, a mí me pones a hacer una integral y no me acuerdo, tío. Pero, bro, te sé diferenciar entre la I latina y la I tal. No me toques la polla, tío. Bueno, hay que decir que ese día descubrí el nombre de Belisaiz, que me gustó mucho y me lo puse de rollo en Twitter. Hay que decir que al menos está eso. Pero, bro, de ahí a... lo otro movida... Vale, confiaremos en que esto aturda. Es que Belisaiz, tío, con sus dos cojones, ¿eh?
Y la pava a gusto, ¿eh? Y yo... Vale. Oye, bro, esto ya es pasarse, tío. Hostia, bro, que ya el otro tiene como... ¿Cuánta vida tiene el otro? ¿Se puede contar? Pues es que tiene mucha, ¿eh? Oh, oh. Vale, ¿y cómo tienen pensado que sobreviva? ¿Se paró? ¿Se paró el streaming? ¿O qué? Ah, o se paró de que se paró el bicho ahí. Tú, qué hostias. No, no, el robot va a hablar. Mierda. El núcleo de memoria de esta unidad es tan limitado hasta comparado con la torre. Neutralice a la unidad de Spark, completaré la transferencia y saborearé. Es que tienen que subir estos dos, ¿eh? La Lily y el Spark tienen que sobrevivir, ¿eh? Pero es que el Spark... Mis muertos, tú. Es que estoy por esconderlo para aquí atrás, ¿eh? Me dirijo al objetivo. A ver. Puedo curar con el Gremlin. Es que ojalá... No, porque esto es protocolo de combate. Y protocolo de control... Buah, espera, le puedo tirar... Para. ¿Le puedo tirar protocolo de control a esto? Para. Aquí sí que voy a guardar porque no quiero que ahora el juego me haga una puta troleada, ¿eh? Aquí sí que quiero guardar porque no quiero que el juego me haga una puta troleada, ¿eh? Desactiva torre temporalmente. Toma el control de los ZEM del campo de batalla. Pff. Yo voy a pillar... Pues creo que voy a pillar lo de piratearlo y que... Qué putada. Podía haber pillado este y lo hacía. Bueno, da igual. Me vale. Aturdirlo me vale un rato. Desconectado dos turnos. Pff, o sea que ahora literalmente necesito partir caras aquí, ¿eh? Por favor, 91% de chance, ¿eh? No falles. ¡Mierda! ¿Angie? Bien, bien hecho, Angie, bien. Blanco eliminado. Y tú recarga, aunque sea. Recarga y ya veré qué hago contigo, tío. Es que te vas a morir. Y tú, pues nada. A atacar. Bueno, espera, es que si tengo varios turnos. Métele un katanazo, ¿sabes? Tío, es que tiene demasiada vida. Antes de habitar este cuerpo, no, hombre, no. Todas las unidades restantes de la instalación a esta posición. Creí que os interesaría saberlo. Vale, ahora sí que la tenemos. Ahora sí que nos la ha liado, ¿eh? Vale. La de la katana no puede atacar directamente. Porque si ataca directamente... La de la katana no puede atacar. Porque si le pega el katanazo... le va a explotar a melee. Esa es. A esas palomas le dan proteína. Hostia, las palomas son enormes, ¿no? Hostia, me había fijado, ¿eh?
Vale, a este le queda un turno de aturdimiento. Tú... ¿Te lo cargas? Error al atacar al blanco. Es un cabrón. Vale, pues nada, protocolo de combate... Ah, no puedes hacer protocolo de combate al otro. Nah, pues a este y lo matas, tío. Madre de Dios, qué malo es el robot para atacar. Vale, ahora lo idóneo sería que Angie... 60 94. Ya, pero no te lo cargas. Y este del Franco sí. ¿Metes francazo y lo matas? Buenísima, y crítico. Y crítico, que te la pela. Uno menos. Vale, y ahora la pregunta es: ¿con esta? Aparte de esconderse un poquito por aquí, ¿puedes tirarle Gremlin a ti solo? Pues antes de tirarte Grelim, tío, pues tírate esto y que caiga el CD, tío. Es que se me va a morir el robot, tío. Es que ese cabrón todavía no está ni a mitad de vida. Oh, oh. Te lo estanqueas, reina. Se mueve pila. Vale, está yendo a por la piba, ¿no? Oh, oh. Nanji, va a puto carro. Y coge, y con sus dos cojones la punta, Río, que te meto, Subnormal. A ver. Tú recarga. Joder. A ver, Angie, ¿tú qué puedes hacer? Curación, protocolo de ayuda. Te voy a tirar protocolo de ayuda a la esta. Pensaba que estaría más barato, hay que esperar a las rebajas. En Steam. En Steam está caro, pero lo otro ya te lo dije. 16 euros está... La edición de 90 y pico euros está a 16 euros. Ah, bueno, que tienes una granada. Pues tírala, tírala. Es que tenía pensado pillar el New World. Inicialmente es rebajas. Pero las rebajas que las pillé yo, o sea, bueno, no sé si lo pillé porque había rebajas en Insta, no, de por sí estaba así, Buah, es que el New World está guay, A ver, como veas. También, claro, depende de cada uno de su presupuesto. A ver, Angie. Francazo, 47. Pistola, 88. Ah, pues pistolazo. Es que has fallado, ¿no? Es que no lo sé, no sé por qué no sale ahí. Uf, el Spark aquí es full escondido, tío. Y tú, a ver. Ponte aquí. Y le atacas. Voy haciendo guardadas, no sé por qué. Porque luego ni siquiera lo hago. No aparece el daño. Ya, pero es que le hago daño. Es la pregunta que tengo. Es que molaría un log aquí. Molaría un log de esto de que te diga... Sí, has hecho este daño. Este
Menos mal que no atacan. O sea, menos mal que tienen como un turno. Ni sabía que había, que estaba esa pava en guardia. No creo que lo haya atravesado. A ver, ¿a por quién vas? ¿Te piras para atrás? Vale. ¿No atacas? Vale, atacas a Angie. ¿Fallas? Madre mía, Angie se está sacando la polla que no tiene. Vale, tengo un... ¿Tengo protocolo de hackeo? Tengo curación con Gremlin, protocolo de combate, protocolo de escaneo. Joder, me falta un turno, tío. Pues nada, cura. Cura... Cúrate. Porque el otro es a este, ¿no? Pues cúrate. ¿Y lo puedes hacer en dos turnos? O sea, ¿puedes hacer dos protocolos de curar? Nah, pues vamos a guardarlo por si acaso. Y... A ver. Venga, le das. Vale, y ahora que viene Spacey, mata al otro de un catanazo. Estoy casi sin munición. Le matas con la katana. Y... ¡Ah! Hola, Naza. Susto. Sustito, sustito que me pegaste, ¿eh? ¿Nazi? O sea, Nazi. Quería decir Angie. Quería decir Nazi y lo mezclé con Angie. Te veo muy relajado. No, no, hazme caso que no estoy nada relajado ahora mismo. Estoy altísimamente estresado. Hostia, bro, le disparaste a un pájaro. Lo que está durando esta misión, ¿eh? Igual llevamos hora y media, ¿eh? Una hora la llevamos mínimo. A ver, Angie. Te ha atacado tres veces seguidas. Una era normal que la tragaras. Vale, está como full bugueado yendo para adelante y para atrás, ¿eh? Están intentando flanquearnos. Capa grande. Pero más grande tu personaje. Que hizo una misión, mató a un enemigo y se murió. Suelo preguntarme cómo viviría padre sus últimos minutos. Sí, arreglé el emote, es verdad, ya arreglé el emote. Vale. ¿Tú tienes protocolos? Sí. Tienes protocolo de control. Pues lo a ver. Lo importante sería con el pro. A ver. Angie. ¿Te lo cargas? No. Y no tienes. Tienes que recargar. Vale, recargar toma una acción, ¿no? Y ahora le puedes disparar. Vale. En el blindaje. Capa, no. Morirte no, que me quedo sin sensei. Pal Genshin, aquí estoy haciendo deberes en inglés del B2. Ojito, los niveles, Vale, este me la pela porque está como muy lejos para hacer lo que sea. A ver, si llegaras con la katana a este. Nah, pues raja a este y a ver cómo hacemos. Hostia, ese pavo estaba full en la esquina.
¿Ese pavo cuándo llegó? Hay katanas, sí. Sí que hay capas, sí que hay katanas. Pues protocolo de control y estunear a este cabrón. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo estunear? Pues protocolo de control y le hackeo, me chupa la polla. Qué mal día para haberme muerto. No, hombre, no. Te hacemos otro personaje, no pasa nada. No, que ya van dos. ¿Van dos? Puede ser que vayan dos si los dos murieran, ¿eh? Vale. Y te queda protocolo de combate, protocolo de escaneo, descarga de condensador. Ah, no, no te quedan. Me engañaste. No lo sé ahora, ¿eh? Me acabas de hacer dudar, ¿eh? Si nos está envenenando, que flipáis esto, ¿eh? Da igual, porque no puede autodestruirse el mismo turno que lo activa. Adiós, Angie, acabas de morir. Es que lo vi en cuanto te fijó. A ver, es que te ha atacado cuatro veces seguidas. No, Belly no, no. Belly no. No, 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 a mí no me toque la minga. Díselo al puto robot que te ha atacado cuatro veces seguidas, ¿eh? A ver, descarga de condensador, mira. Pero ponme la cobertura más tocha del juego, ¿no? En fin. A ver, no podía. Todavía no tengo ese nivel. Fua, lo que me está costando esta puta misión, ¿eh? Es que ya me está dando esta pereza, ¿eh? A ver, el Kevin Spacey este va a morir. A ver. Si lo muevo rollo... aquí. ¿Y atacas? No te da la explosión, ¿no? Uf, qué épico quedó, ¿eh? Sí sonaron los aplausos. Lo que pasa es que sonaron muy bajitos, que es distinto. Seguramente. Contención, iniciar el disparo de ráfaga que moviliza el objetivo y concede el disparo contra él si se mueve. Pues contención es, hijo de puta. ¡No! A ese no. A este sí. Bueno, es que para eso igual le puedo ir hasta meter un catanazo, ¿no? Venga. Juégatela. Y no sé qué me queda. Me queda el Spark por atacar, ¿no? Pues ya está. Nah, este está bien chilling ahí, ¿eh? Tío, estoy hasta los cojones. Por favor, dejad de enviarme unidades. Vale, ahora te mueves. Y al moverte te ataco. ¿O no? Es que las katanas es muy buena. Y aparte, me metieron una mejora de la katana, la cual todavía no la puedo desbloquear. Pero ya la desbloquearé. Pero es que la katana mete una opción de la virgen. Lo malo es que estos cabrones activan su autodestrucción. Y si cuando activan la autodestrucción... no los puedo matar. Oye, ¿cómo que me acaba? Tío, me acaba de atacar tres veces seguidas. Menos mal que estaba ahí. Pero su puta madre. Bro, ahora está de un turno estuneado, ¿no? Cuando esto se activa la autodestrucción,
Y los matas, explotan. Entonces ahí no les puedo atacar con katana. Por ejemplo, ¿ves? A este sí puedo. ¿Ves? Voy y me lo cargo y tal. Y aparte estos tienen esta mejora, que es todos los ataques de arma secundaria infligen más 2 de daño y extra y tienen 10 de puntería. O sea, atacar con la katana es bueno con estos. Bueno, esta no, esta no. Esta tiene lo de una mierda de cuando se revela el pelotón, este soldado sigue oculto. Pero ya ves tú. Toma, katanazo, a doler. Mierda, tenía que haberme metido katanazo aquel. Fuck. ¿Tú qué tienes? ¿Protocolo de escaneo? ¿Protocolo de gremlin? ¿Protocolo de combate? Pues métele protocolo de combate a esto, tío. Venga, que ya está como un tercio de vida. Para nada llevamos una hora pegándonos contra él. ¿Y a ti cuánto te hago? 60, 50... igual te hago contención a ti, tío. Y nada, tú nada. Y es que al robot ese no le puedo mover porque si lo atacan, lo pierdo. Fuck. Lo bueno es que tengo todo este turno para matar a ese cabrón. Fuck, si me hace una pinza, estoy jodido. Vale, el GG ahora sería que este cabrón no se moviera este turno. Le da. Uff. Tío, antes me atacó 3 veces seguidas, tío. O sea, vale, eres un boss. Entiendo que algo jodido tienes que tener, aparte de toda la misión previa. Y que llegue con todas las unidades hasta aquí, pero macho. Joder, qué malos son los robots, tío. A ver, lo bueno es que inicia autodestrucción. Pero, joder, su puta madre. A ver, ¿cómo hago esto? Nada. ¿Y atacar? A ver. ¿91%, eh? A ver, tiene que llegar hasta ella y matarla de un golpe. Y falla, me cago en la puta. Pues igual perdí ya, eh. Igual acabo de perder, por eso. Pobre Sebas, tío. Lleva aquí desde el principio de la puta misión, eh. A ver, ¿te mato? Vale. Ahora tengo que matar al de detrás. Blanco neutralizado. Niveles de munición críticos. No, pero no puedo disparar. ¿Por qué no puedo disparar a este? Tío, me estás jodiendo. ¿Por qué no puedo disparar a esta? A ver. Que aquí se me está meneando mucho la jugada, ¿eh? Vale, porque tienes curación, protocolo de ayuda y protocolo de escaneo. Me largo. Vale, desde aquí puedes atacar a este. Tío, ¿por qué no puedo atacar a esta unidad? Está bugueada o algo, tío. Es que me va a joder el game, esa puta unidad. Vamos a movernos. Sí, sí, pero por mucho que esté bujo o lo que sea, no veas. Pues le met a meterle el catanazo. Sí, sí, pero es que por muy bujo lo que sea, bro, no, no me toque la polla, en plan... A ver, voy a guardar, pues es que hago que guarde. Es que
Ahora baja y le golpea y lo mataron. Porque tiene 2 de vida. Y su movimiento es el último movimiento. Nada, pues sí. Y no lo matas. No haces nada. Y esto todavía le queda muchísima vida. Pues no sé, bro. A ver. Activa la autodestrucción. Claro, no puedo venir aquí a autodestruirme. Protocolo de ayuda, curación con Gremlin, protocolo de escaneo. Nah, o sea... No, no, es que me jodió, tío. ¿Puedo golpear a esta? ¿Puedo? ¡Puedo! ¡Para! Puedo golpear a este y que su autodestrucción no lo mata. Hala, al destino, que sea lo que Dios quiera. ¿Vale? Ya, 10.000 de Q, pero es que no voy a sobrevivir, tío. ¿A dónde está atacando? Nada, ya está. Es que están los dos a 2 de vida, literalmente. A la que reciban un golpe... Nada, y viene este, se autodestruye y ya está, perdí. Ahora, murió. Misión fallida. Pues no voy a reiniciarla, tío. Voy a cargarla desde un punto anterior, ¿eh? ¿Cuál será el 20? Voy a cargar el 20. Me suda la minga, tío. Porque no voy a estar otra puta hora y media para esa misión, ¿sabes? O sea, bueno, F porque Angie ya está muertísima. Pero oye. A ver. ¡Ah, no! Mira, Angie está viva. Tuviste suerte, Angie. Vale, está este. ¿Cuánta vida tiene este? Buah, tiene un cojón de vida. Nah, pues a ver. Pirate, a ver. 75%, venga, te lo cargas. Ya empezamos. He fallado. A ver. F, si os molesta que le dé a cargar partida o lo que sea, o que ahora juegue mejor y la misión sobrevivan soldados, qué tal. Pero es que no voy a repetir una misión de hora y media para esto. O sea, si fuera rollo Dark Souls una movida así, que no tenga checkpoints y tal, pues bueno, vale. Ahí me jodo movidas de estas. Pero tampoco quiero estar aquí 200 horas para esta misión, ¿sabes? Es que no exagero. Es que llevamos 2 horas y media de directo y hemos hecho... Es que fue, la primera misión debió de durar una media hora. Media hora que fue de Adri aparecer y morir. Y la otra fue la de Dios, tío. Bueno, espera que ahora se me va a morir esta. Es que este está bien ahí. A ver... Nah, pues protocolo de control. Ah, solo puede tirarse la S. Ya me voy. A ver. Pido control. Protocolo de control, estunearle y a que sea lo que os quiera, tío. Aléjalo más para evitar posibles Fs. Da igual a donde lo aleje. Uf, ¿me la juego al 50% de controlar todos los robots en el campo de batalla? Venga.
A mí no me haces eso, ¿eh? A mí no me haces eso. No voy. No. No voy a. No voy a. No voy a jalarme ese bicho con el doble defensa y más puntería. No, 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 no. No, 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 lo siento, amigo. No, 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 no. Estoy salado, estoy un poco salado, la verdad, ¿eh? No sé qué checkpoint es este, pero me vale. A ver. Vamos a pensar con cabeza. Ah, vale. Este literalmente es turno muerto. Me aparece ese. Me aparece el otro. Que ya podría recibir daño de fuego, cabrón. Fallas. ¡Ojo! Pero no lo matas. Ahí va Angie. Primer ataque. No sale cuánto daño he sufrido. Tres. Uf, mitad de vida. Está doloroso eso. A ver, mata a este. Joder, qué pesado el droide este de la derecha del todo, tío. Turno que viene, turno que lo pillo, ¿eh? Vale, Jenny Kelly. ¿Matas a este? Buah, como falles. Let's go. Vale. Vale. Angie, quiero que te cubras. Aquí es que aquí tienes cobertura. No, no. Y aquí sí. Recibido. Mierda. ¿Cuánto haces? 71. No. Ah, 71 porque solo estás con la pistola. Venga. Ah, vale. Sí, mira, lo pone abajo. 3 a la armadura y 1 de daño. Vale. Y ahora, ¿tú tienes la descarga? No, la tienes en turno. Pues vas a curar a todos, en verdad, podrías curar casi. ¿Lo puedo gastar 2 turnos? Sí. Mira, y ahora voy a guardar. Esta la voy a guardar como la buena. Porque va a estar. Esta es la nueva. Esta es la buena. La buena, la buena. Esta es la buena. Terminar turno. Tío, y ojalá. Estaría bueno que hubieras puesto una dinámica de apuntado manual. Ojalá, tío. Vale, ahora es la liada de cómo hacer esto. Luego va a ir la buena 2, ya verás. Es que este paso, como se empieza a envenenar esto, acabo mañana. O sea, lo tengo que seguir mañana. A ver si no ataca otra vez. Mi turno. En pánico. Es la primera vez que entra en pánico en todo esta tal, ¿eh? Obviamente lo fallas, es que es una escopeta. ¿Qué esperabas, tío? A ver qué haces. ¿Vas a atacar a Angie? Angie, te quiero. Angie, te quiero. Angie. Te lo tanqueas, hombre.
últimos minutos. La decepción que es la partida de ajedrez más estresante que he jugado en mi vida, tú. Cárgatelo, cárgatelo. Buena, 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 buena. Vale. Blanco eliminado. Necesito una recarga. ¿Cómo vas a hacer esto, Angie? Órdenes confirmadas, marchando. Buena. ¿Fue crítico? Fue crítico. Buenísima. Buena, 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 buena. ¿Puedo hacerte la descarga? Puedo hacer el protocolo de combate también, ¿eh? Pues te voy a meter descarga. Que es un hostiazo bueno. Tío, es que tendrían que ponerle una fase o algo, tío. De que si llegas a mitad de vida, lo estoneas un turno o algo. A ver. Que se autodestruya. Peor para él. Yo solo pierdo 3 de vida y él muere. Entras en pánico. Mira, mira, su pánico es que se va a poner a dispararle. No sé si le ha hecho daño. Fallado. Mierda. Vale, no me invoca robots y voy yo. Fuck. ¿Lo esquiva? ¿Angie lo esquiva? Joder, Angie, deja de morir, por favor. Angie, el protocolo de combate es de los mejores. Ya, ya lo veo. Angie, por favor, ¿puedes dejar de morir en cada línea temporal? ¡Qué buen pánico! Esta unidad está convencida de que está haciendo un lugar mejor. Tras pasar este breve tiempo con vosotros, estoy de acuerdo. Erradicar vuestra especie tendría multitud de efectos beneficiosos para el ecosistema. Y protocolo de combate. Tío, es que no hay forma de que pierda el puto escudo, tío. Es que que tenga que sobrevivir los dos, tío, me lo está haciendo realmente complicado, ¿eh? ¿Cuántas chances tienes? 67. ¿Y tu cobertura? Media. A ver. Aquí tienes cobertura completa, ¿eh? Pues muévete ahí y dispara. ¿Le das? No sé qué pasó. ¿Le dio? ¿No le dio? Vale, le ha dado, pero la coraza. Estoy por irme casi al cookie clicker, ¿eh? No lo paso tan mal. Vale, tengo protección completa. Bien. Oh, pero si explota eso creo que mete un hostiazo, ¿eh? No sé cuánta vida está, ¿eh? Pero sí que pondría que antes tenía barra de vida esa mierda, ¿eh? Ojalá salte. Salta al vacío, hijo de puta, salta. Vale, hostiazo. Es que cada animación me agobia. ¿Qué razón tienes, qué? Tío, ojalá como el caballero este del Dark Souls, el del boss de arriba del todo. Rollo, que salte, o sea, que ahí pueda joderse. A ver, esperad, ¿eh? Tengo muchas cosas que pensar ahora mismo. Vale. Y si voy aquí, ¿qué tengo? Protocolo de escaneo. Protocolo de control. Vale, pues vamos aquí, vamos a pillar protocolo de control. Y le, o le stuneamos o hacemos lo otro.
¿Protocolo de control a este? Venga. Son todo tuyos, Cido. Quiero tomar el control temporal. Casi no lo consigo. Buah, es verdad, Sebas. Tengo que acordarme lo dijiste, lo del icono este de... No, ¿qué tal? ¿Me lo puedes whispear? Lo de... ¿Me puedes whispear rollo hacer icono Phasmo? Y ya me acuerdo yo de qué es. Porque es que tengo muy mala memoria y luego se me olvidan las cosas, tío. ¿Por qué no puedo ponerme aquí? ¿Por qué no puedo ponerme aquí? Creo que no me protege. Pues vale, bro. Pues ponte aquí. ¡No! ¡No! Tenías que haberte puesto un antes. Me cago en la puta. Bueno, ahora ya. Bufear, no. Whispear. Rollo... Que me mandas como un susurro y me sale luego a mí el mensaje de rollo. Sebas DJ... Y me pone abajo como lo del chat. Y tú, pues... Es muy buena pregunta, ¿eh? A ver qué haces. Ponte aquí. A ver, ¿cuánta chance tienes de golpear? 62. Nada, venga, recarga. Nada, da igual. Da igual, no te rayes. Me lo voy a apuntar yo en Telegram. ¿Qué dije? Vale, sí. Icono. No. Phasmo. Chavales, que con 10 subs más pillamos otro icono. Que ahora ya tenemos dos. El que soy yo con el sombrerado de mago y el de Lily durmiéndose. Fua, disparada. Disparado lejísimos, eh. Vale, este turno ha sido muy bueno, eh. Porque a este le va a caer hostiazo con la katana. A este ya no le va a caer hostiazo con la katana. No actives protocolo, no actives protocolo, no actives protocolo, no actives protocolo de autodestrucción. Vale, buena. Vale, 100% de chance. Hostia, ¿estoy cerca del rayo de explosión? Creo que no, eh. Tres, Nexus Lily. Sí, pero el de Nexus Lily es para lo de tier 2. Porque yo pensaba que se ponía también y al final no. Vale. O sea, está el icono, pero me refiero en iconos de tier 1. Protocolo de escaneo. Protocolo de ayuda. Nah, pues protocolo de ayuda a aquí, a la Jenny Kelly. Aún me queda un turno, ¿no? Ataca ahí como puedas. Fallaste. Esto es más difícil de lo que parece. Estoy bajo mínimos. Es que a este no lo matas. Y ahí 2-3 de daño. Es que es una mierda todo, tío. Es que contención, ¿cómo era? Disparas una ráfaga que moviliza el objetivo y se concede un disparo de reacción contra él si se mueve. Pues contención contra él, tío. Tú nada. Y tú vas a pegar catanazo. Crítico de 10%, 81 de chance. Tienes que recargar. Vale, espera. ¿Recargar es una acción y el catanazo otra? Adelante. Sí. Por eso, 84, 4. Bueno, a ver. Es que le haces más daño así, ¿eh? Falló, creo, encima. Es que qué mala es. Ya no le he dado. A ver. A rezar, a rezar.
Muévete. Bueno, si gastas un ataque en el robot, me la pela. Le dio. ¡Y lo falló! Ahora si se mueve y el robot le ataca, GG. O sea, GG. Me renta. ¿Falla? Falló. No, esas ráfagas no le dañan. Son solo animación. Esas ráfagas son una contención para que él, cuando vaya a disparar, yo tenga un ataque de oportunidad. Son solo animación, sí. ¿Me atacas? Vaya bug. Me está haciendo contención a... Tío, solo 58% de chance. Fuck. Y se está empezando a bugar el sonido, ¿eh? A ver. ¿Qué hace el pibe? No tengo ni puta idea. O sea, ahora me he rayado. Espera. Protocolo de combate, protocolo de escaneo. Nada, protocolo de combate. A ver, de momento están aguantando bien, ¿eh? ¿Tú qué vas a hacer? Ya, dos protocolos más y listo. La cosa es aguantar. Porque entiendo que también hay que matar a estos. A ver, yo creo que voy a volver a hacer contención a este. Tú nada. Se está empezando a buguear el sonido otra vez. Puedo hacerle corte a este, claro. No falles. Buenísima. Ah, tenía que haberle dicho catanazo a este para que el Kevin Spacey atacara sin tener la contención. Tenía que haberle dicho catanazo a ese para que Kevin Spacey no tuviera la contención y hubiera tenido más chance de atacar. Ahora ya se lo guardo porque sí, por conveniencia del guión. A ver, que se nos puede envenenar esto. Falla. Si fallas me rentaría que flipas. Uf. No me quiero imaginar la misión final del juego. Vale, activo el protocolo de autodestrucción. Vale, me acabo de quedar a uno de vida. ¿Estás en pánico? ¡Atácale! No te resguardes, hombre. Tengo descarga encima, Que descarga les daña a ambos. Mierda, pero también hice daño a esto. No sé si es bueno o malo. ¿La descarga me deja sin turno porque es un ataque? Sí. Lo hice mal. Tenía que haber hecho curación y descarga. Se está petando el sonido, pero eso es culpa del juego.
Eso ya no es cosa mía. Al menos no se está lagueando tanto como antes. Vale. ¿Falla? Buenísima. Atacas ahí otra vez. Te mueves. ¿Te mueves y atacas? ¿Qué vas a hacer? Vale, esta sí me da, ¿eh? ¿Me la tanqueo? Vaya que sí me la tanqueo, no me dio. Ahora la pregunta es... Aquí hacemos corte. Aquí hacemos cortecitos R7. A ver, me está dando dolor de cabeza lo que se está lagueando, ¿eh? Pero es que tengo miedo de salir y joderla o algo. No. Me está ripeando los sonidos. O sea, el sonido. Protocolo de control. Protocolo de escaneo. ¡Fuck! Podría haber hecho protocolo de escaneo de control aquí. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Dios, cómo se está petando el audio. Ya pido perdón, ¿eh? Tomar el control, tomar el control. De puta madre, venga, 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 lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. No puedes hacer nada este turno, entiendo, ¿no? Pero al menos eres nuestro. Vale. A ver, para. Vamos a... Ah, no, vale. Porque le di a que... Vale, que haga su turno y salgo. Porque para arreglar el sonido, porque joder. Nada, muchísimo, pero es que estaba claro. Bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Te piras? ¿Me atacas al robot? Fallas. No fallaste. Ya sé que se está escuchando horrible, pero es que es culpa de... Es que no sé por qué. Como pasa una hora pico, dice el juego, vale, voy a empezar a funcionar mal. A ver, guardar. Nuevo archivo. Entra aquí. Vale, cargar. ¿Está? Entra aquí, sí. O sea, si sale al escritorio. Es que es cosa del... Es cosa del juego. Es cosa del juego. O sea... Aunque parece que es el PC, es cosa del juego. Porque... El juego empieza a laguear y eso produce que mi PC empiece a petarse. Pero no tiene por qué... O sea, no entiendo por qué sería mi PC. No da problemas nunca. ¿Os imagináis que ahora me da problemas al cargar partida? Me mato. A ver, ¿lo pilla? Lo pilla. Cargar partida. Vale. Vale. Cosas que tal, a ver. ¿Invocó robot? No invocó robot, ¿no? Vale. ¿Tú qué tienes? ¿Protocolo de combate? Es que ni lo dudo. Nos lo pasamos, creo, porque me acaba de dar un logro. ¡Let's go! Joder.
3 soldados heridos, 2 muertos. Literalmente nos hemos enfrentado a 55 enemigos, tú. Es que ojalá ponga el tiempo de duración de la misión, ¿eh? Pero su puta madre. Hostia, el Kevin Spacey no veas, ¿eh? Va a encender la luz. Ya, vamos, vengo reformado, tío. Uf, son las 9 ya, ¿eh? Son las 8:26. Pues no sé qué haré, ¿eh? ¿Hay alguien para...? ¿Vosotros tenéis alguien para hostear o lo que sea? Porque es que otra misión igual me mata, ¿eh? ¿Otra misión y tirarme aquí una hora? ¿Hay alguien así...? Bueno, tengo yo una chica que conozco, pero bueno, prefiero si tenéis vosotros a alguien que tenga pocos viewers. Que esta chica tiene como 30 casi. Venga, hombre, que quiero ver las recompensas. Tío, pues el Kevin Spacey este, no veáis lo que va a subir ahora, ¿eh? O sea, porque ahora sube, ¿eh? Y creo que era el soldado más heavy que tenía, ¿eh? Porque Angie había subido un nivel, o sea, había subido un rango y el otro que murió, ni idea. ¿Qué tiene? Ocultar. Entra inmediatamente en ocultación una vez por misión. O haz una acción después de correr. Hostia, sí, sí, sí. Uf, 18 días y 5 días. Bueno, esta... Ah, pero esta me va a dejar jugar con ella. Y un Spark de estos. A ver ahora cómo funciona. Tenemos el prototipo Spark. Y con nuestra tecnología actual estoy segura de que podremos fabricar... ¿Qué haces, Lily? ...basados en su diseño. ¿Por qué me aullas? ...para trabajar en el campo de pruebas en cuanto dé la orden. En el campo de pruebas. Ah, pero tengo esto. Vale. En 2 días entregan suministros, tal. Pues nada, yo creo que ya voy a continuarlo en otro momento, ¿eh? O sea, vamos a guardar. Yo no lo vamos a dejar por hoy y ya, si eso, mañana, porque mañana empiezo a currar. Y se viene que me voy a morir un poquito de agotamiento. Pues voy a aprovechar a hacerle hostito a esta chica y bueno, eso. Nos hemos muerto, ¿eh? Yo no sé vosotros, ¿eh? Pero yo he muerto de agotamiento mental, ¿eh? Hora y media de misión, tío. Es que vaya coñazo de puta misión, no veáis, ¿eh? Pues eso, mañana empieza a currar, entonces no sé cuándo haré directo. Va por la tarde seguramente, a ver si tengo un hueco. Y tengo que ir ahora a echarle la crema a la gata, porque tiene ahora dermatitis. Y la pobre anda un poco jodidilla y un poquito más. Hasta que nos vemos. Muchísimas gracias por pasaros. Gracias, Sebas, por pasarte hoy toda la tarde aquí. De verdad que se aprecia un montón y poquita cosa más. Os quiero mucho. En todos los sitios, huesitos, que me gusta mucho. Tipo no está bubulubuena.